Muy buenas a todos, chicos y chicas. Soy Yaracal y hoy os traigo la primera sesión de Tierras Quebradas. Como sabéis, partida en la que pues ha venido gente nueva a dirigir al canal. En este caso tenemos a Fran y a un jugador nuevo también, y que se llama Pablo, ya decir, digo los dos nombres. Y bueno, pues iluso de él se pensaba que le íbamos a hacer en una sesión. Mira que ya estaba avisado, ¿eh? O sea... Y no, pues obviamente, pues eso, os traigo la primera sesión de en principio, dos sesiones, digo en principio porque todavía hemos jugado solamente esta primera sesión, puede pasar cualquier cosa con nosotros jugando, porque yo por ejemplo a Pablo no lo conocía como jugador, pero al resto sí, y nos conocíamos, y sabíamos que en una sesión iba a ser bastante imposible, o sea, ya no poco improbable, no, imposible, en una sesión con nosotros. Es un mito. Los one shot en una sesión de... No, es que son 2 horas y algo. Olvídate. Entonces, bueno, como digo, primera sesión de Tierras Quebradas. Yo aparte llevo un personaje muy divertido, pero ya les vais a conocer ahora dentro de un poquito todos los personajes. Agradecer a Frank que se haya animado a dirigir en el canal. Que, bueno, que vais a ver que es una sesión muy entretenida, está muy chula. Se ve poquito del sistema, por lo menos en, como digo, en esta primera sesión. Pero la verdad que lo que es la ambientación y la aventura tiene muy buena pinta. Y se verá ya lo que pasa también en la siguiente, ¿no? Pero por ahora, creo que os dejo con esta primera sesión, que espero que os guste, y nos vemos al final. Ya. Pues hablábamos de que estábamos en Tinajería, en Tres Valles. Tinajería, Tres Valles es un país muy similar a lo que sería nuestra España, nuestra Italia, tanto por clima como por cultura. En la época, en esta alta Edad Media, ya tirando ya algo más a un renacimiento. Y como decía, pues un clima bastante similar. En la gran ciudad de Tinajería, una gran ciudad perfectamente adoquinada, con grandes edificios de piedra, techos de pizarra y teja, y todo muy, siempre muy adornado con flores, de enredaderas, de gente que viste togas de colores, de las mejores sedas que se puedan producir en el país o que sean importadas, porque este país tiene una gran tradición de mercaderes. Y bueno, pues en este contexto, cerca del mar, vemos un gran palacio de 3 plantas, también pues eso, todo lleno de enredaderas, de bonitas flores de muchos colores y demás. Y dentro de ese palacio vamos a imaginarnos a 2 personas subiendo por unas escaleras de piedra, mientras la servidumbre se aparta, diciendo mi señor... Zafiro. El señor Zafiro, que va seguido de su gran amigo Galerna, a los cuales vamos a proceder, si no os da más, a describir para que el resto de la gente sepa cómo son vuestros personajes. Zafiro Galerna, por el orden que prefiráis. Dale, rol. Vale, pues Galerna es un tipo alto, fuerte, con el pelo largo. No, es un tipo, o sea, no tiene unos modales de noble, ni de la corte, ni de nada. De hecho, ha sido un pirata, va detrás de Zafiro siempre. Es raro que vaya al lado, a no ser que él se lo ordene o se lo permita. Y va con un ojo porque es tuerto debido a una guerra que tuvo, una batalla que tuvo en ciertos lugares del mar y demás, que no viene a cuento ahora mismo. Tuvo una batalla donde perdió un ojo y no es por mal que por bien no venga, el ojo que perdió pues le ofreció un don o un maleficio, como se quiera ver, que ya lo iremos viendo por el juego. Y tiene el pelo largo, barba larga, su hacha, su coraza de mallas, o sea, su cota de mallas, iba ahí detrás de Zafiro, bueno, un escalón. Si van subiendo por una escalera, pues a lo mejor va un escalón por detrás, pero más o menos mide igual que Zafiro de alto, incluso yendo por un escalón por detrás. ¿Y cómo es Zafiro? Pues Zafiro es un hombre de 28 años, bastante bien vestido siempre, es bastante, bueno, no podríamos decir que es feo, aunque tampoco es que sea una gran maravilla. La cosa es que, bueno, tiene el pelo oscuro, tiene perilla y bigote. Y lo que más llama la atención es que sabe hablar. O sea, sabe cómo relacionarse con la gente, tiene mucha carisma, es comerciante.
solo que hay ciertas cosas que le pierden. Hay varios vicios que, de los que no se puede deshacer. Y sí que es verdad que sabe hablar bien cuando puede hablar. Porque hay muchas veces que ni siquiera se le entiende, porque el problema es que hay veces que bebe un poquito de más. Ahora, puede que esté un poco más sobrio, pero puede que no le dure mucho. El caso es que, como digo, es comerciante y hay ciertos tratos que no le salen muy bien, porque al final casi todo lo que gasta se lo gasta, todo lo que gana se lo gasta en bebidas, mujeres y la buena vida. Pues estos dos suben por las escaleras, como decía, mientras aparta a la servidumbre, dejándoles pasar hasta que de repente llegan a una puerta de madera muy embellecida, muy bien tallada, la cual una chica joven, vestida también con una toga, pues una persona más de una criada más, abre una puerta y estos dos tipos van a parar una sala muy grande en la que en el centro hay una gran cama rodeada de sedas semitransparentes, en las que, bueno, las sedas están apartadas y veis un tipo viejo de unos 60 y muchos años que pudo haber seguido alto, pero bueno, la edad lo ha achaparrado, barrigudo, con su barriga al aire, respirando muy difícilmente, el hombre de una melenilla rizosa y una barba perfectamente afeitada. Esta persona que ahora mismo está escupiendo sangre sobre una palangana que sujeta una criada fue en su momento el gran Marco Antasca. Marco el Astuto lo llamaban. Uno de los mejores comerciantes de tinajería. Y ahí está, os ha hecho llamar. Os llama la atención de que aparte de estas dos personas, a su lado está una persona que reconoces perfectamente como Firmis, que es el secretario. Una persona, bueno, está con sus togas y con un montón de pergaminos debajo del brazo. Y alrededor de la cama, Zafiro reconoce perfectamente a sus dos hermanos y a esa mujer que tanto le mosquea, esa tal Marina. A continuación, por favor, describiros vosotros tres. ¿Quién primero? La familia primero, supongo. Sí, sí. Si queréis empiezo yo. Yo soy Libera, soy una joven de unos 18 años, bastante atractiva, de pelo oscuro, recogido con una trenza, con ojos verdes, y soy la hija pequeña de los Andasca. Siempre me he criado entre lujos, he tenido una vida muy acomodada y mis grandes pasiones son la danza y la música. De hecho, desde joven me he criado aprendiendo estas habilidades y me creo como una de las mujeres más talentosas de Tres Valles. Y tengo un problema con mi padre. Esto, bueno, no sé si quieres que lo cuente ya o lo dejamos más adelante. ¿Esto solo es el físico o la personalidad? Es bueno, ellos te conocen, son tu familia y la gente más allegada. Bueno, pues mis hermanos saben que le tengo aprecio a mi padre. El problema es que, bueno, ya desde hace un tiempo programó o preparó un matrimonio de conveniencia con una persona con la que yo no me quiero casar. Y entonces veo la situación de mi padre como una oportunidad de deshacer este matrimonio. Montano probablemente sea la persona que más destaque en la sala. Quizás Galerna o Marina, bueno, probablemente Galerna sea el único que esté un poco más así. Marina ya es casi una hija o una hermana para nosotros. O por lo menos yo siempre la he tenido como tal. Y si destaca principalmente es por su forma de vestir. Mientras que sus hermanos van vestidos con ciertos lujos, Montano va prácticamente con una toga que no llevarían ni prácticamente ni la gente del servicio. Y probablemente venga ciertamente arreglado para la situación. No va sucio, pero realmente parece que ha dejado de lado la vida de lujos de su familia por una vida un tanto más dedicada a la erudición y la introspección. En estos momentos se encuentra al lado de su padre, mirando como su hermano, probablemente mirando con un poco de preocupación a su hermano, imaginándose que llega tarde, llega al último, pese a ser el hermano mayor, imaginándose que seguramente venga algo bebido, como en otras ocasiones.
Sabéis de Montano que hace tiempo que en realidad no está por la ciudad, que ha estado fuera estudiando y preparándose para ser una persona mejor. Una cosita antes de pasar con Marina. En la sesión cero me equivoqué con una cosa. La hechicería en el patriarcado sí está perseguida como un delito capital. Sin embargo... En Tres Valles no. En Tres Valles. ¿Se me oye? ¿Me he caído? Se te está entrecortando un poco, pero no sé si soy yo o eres tú. O sea, sí, que... se le ha entrecortado, sí. Sí, vale, sí. Perdón. Bueno, pues eso, que contratar un hechicero, una persona que contrata un hechicero, se podría ver de manera similar como contratar un asesino. Es algo. Eso. ¿Aceptable? Algo chunguela. No es aceptable, vale. Pero. O sea, normalmente, si vas a tirar de un hechicero, es porque alguien te vas a llevar por delante. La gente que lleva un hechicero al lado, que se sepa que es un hechicero, no porque la gente no tiene lo de soy hechicero en la frente y tal, pues bueno, es temida. A ver qué te suelta el hechicero. En ese plan. Bueno, Marina. Vale. Al lado de la cabecera de la cama del señor Antasca, se encuentra Marina. Marina, en un principio puede parecer que no pinta nada aquí, ni mucho menos en la posición en la que se encuentra, ya que no forma parte oficialmente de la familia Antasca. Pero ha sido criada dentro de esa familia y ha sido tratada en muchas ocasiones, si no como una hija, igual como una sobrina muy querida. Marco Antasca la crió desde que era pequeña y poco a poco fue encontrando que Marina tenía unas habilidades que se podían usar para el beneficio de la casa, convirtiéndose rápida primero en una recadera, luego en una mensajera, posteriormente en una recolectora de información y al final consejera. Tiene el pelo negro, largo, llegándole hasta los hombros. La piel morena, como corresponde a una persona que ha vivido al sol de la zona de Tres Valles durante toda su vida. Y va vestida con una ropa que no llega a ser tan elegante como la de los Antasca, pero desde luego está muy lejos de ser las vestimentas de una criada. El cariño que le tenía Marco está reflejado precisamente en su posición al lado de su cama. Vale. Pues en esto que Marco se levanta de la cama, bueno, se levanta, se incorpora gracias a la ayuda de la criada. Os mira a todos con ojos inquisitivos, sobre todo a sus tres hijos. Y en especial a Zafiro. Dice, creo que no es... Empieza a toser. Ningún secreto que estoy cerca de morirme. Y en mi lecho de muerte de pediros un favor, un único favor. Que espero que esta vez hagáis bien por mí. Debéis... coger un barco, ir al patriarcado. ¿Os acordáis de aquella figura del guerrero de Merendrak que tenía en mi salón? ¿Lo recordáis todos? Una figura que tenía sin un brazo de cobre, un pedazo de figura bastante grande. Pues de eso, de un guerrero con una armadura de completa de campaña, un poquitín así oriental, con cuernos de cabra hacia atrás, que estaba encima de un dragón. Y os senta. Creíamos que me lo habían robado, pero ha aparecido. Un contacto que tengo me ha dicho que la figura ha aparecido en la casa de los Albriz, en la ciudad de Magna. Necesito esa figura. Vosotros, como algo importantísimo que es... Vosotros cinco estáis encargados de volver con esa figura. Si yo muriera,
Bueno, aquí firmis vos entregará todos los documentos que necesitáis para reclamar la propiedad de la figura, tanto la factura del momento de su compra como todo lo demás. Si yo muriera, la figura debe ser donada inmediatamente al templo del comerciante. Espero que haya quedado claro. La criada la empieza a recostar un poco con en la cama. Dime, Libera. Yo miro al resto un poco y le pregunto a mi, o sea, le pregunto a mi padre que por qué hiciera la estatua, que viene ese capricho. Tiene un padre en el lecho de muerte que tiene que explicar a sus hijos por qué necesita algo. Bah, ni en estos momentos siquiera. Entender mi las alma, motivaciones sería bueno para hacer bien nuestro cometido. Mi alma pertenece al dios del comercio. Y he jurado donar todas estas pertenencias al templo. Ahora que voy a viajar con él, necesito contentarle, es evidente. ¿Todas? No todas, si lo preguntáis por vuestra herencia. No es algo que me preocupe en exceso. Preocupo más por mis hermanos. Estoy segura de que a vuestros hijos no están pensando en estos momentos en su herencia, en vuestra herencia, mi señor. Estoy seguro de que harán lo posible por contentaros en vuestro lecho. Únicamente son mis antigüedades. Algunas de ellas. Uh-huh. Y esa figura es una de ellas, precisamente. La necesito. Es fácil. Todas nuestras goletas están en el agua, pero hemos pagado un barco, otra goleta, para que tiene que hacer un viaje. Precisamente sale mañana por la mañana. El pies ligeros. Va a viajar hacia Magna precisamente con dinero nuestro, con mercancías, con cuero. Podéis aprovechar y viajar con el capitán. El capitán las os está esperando allí. Esta familia, los Álvarez, que están en Magna, ¿los conocemos de algo? No, o sea, ¿son hijos conocidos? No os suenan de nada. Están en otro país, están en el patriarcado. Magna está en el patriarcado. Pues yo le digo que al grupo que si es la voluntad de nuestro padre, creo que se lo debemos por la buena vida que nos dio durante nuestra juventud. Yo lo que no entiendo es por qué no podemos mandar a alguien que vaya por ella. Tenemos que ir todos. Porque es sumamente importante. Por hace tiempo que no viajamos juntos, hermana. Quizás sea un buen momento para que me expliques cómo te está yendo últimamente. Sí, seguro que es eso lo que quieres saber. No si sé lo que, a qué te refieres exactamente, pero sí, es lo que quiero saber. Si lo preferís, Lord Zafiro, puedo partir yo sola y cumplir la voluntad de vuestro padre. Estoy seguro de que estará muy agradecido por ello. La voluntad de nuestro padre era que le hiciéramos los tres hijos. No creo que tenga ningún inconveniente en que nos acompañes, pero lo especificó bastante. Estoy seguro de que Lord Marco querría que estuvierais bien aconsejados. ¿No es así, mi lord? Te diriges a Marco, me imagino. Sí, claro. Así es. En este momento, el anciano calvo, Firmis, que está ahí corva con un montón de pergaminos y tal, empiezan a caérsele, coge dos en concreto del suelo y se los entrega a Zafiro. Aquí tenéis los documentos que muestran que la estatua por Marco Antasca, para que podáis reclamarlo. Por supuesto, en caso de que de alguna duda, algún tipo de conflicto, podréis ir hacia el templo del comerciante para que medien por vosotros sobre la propiedad del objeto. Por supuesto. Recojo los documentos. Marco se da un poco la vuelta y que os queda mirando para vosotros por el rabillo del ojo mientras un hilillo de sangre le cae junto con baba, hacia la barba, mientras respira pesadamente.
Bien, padre, ¿queréis alguna cosa más? Prepararos e iros. Y traed la estatua. Intentad no morir antes de que lleguemos. Y así empieza a toser. Enseguida vuelve otra vez la chica y le pone la palangana y empieza a vomitar sangre. ¿Abandonáis el lugar? Sí. Yo me despido de Marco. Miro a ver un momento en el que no me esté mirando y le agarro la mano, se la aprieto un poco y antes de salir. Bueno, notas como Marco también débilmente intenta devolverte el apretón. Quien quiera puede notar también el apretón mutuo. No, a mí me da igual que... Yo quiero esperar a Marina después de cuando salga de la habitación y preguntarle algo. Bueno, salís de la habitación, vais a dar las escaleras en las que el servicio ha abandonado ya totalmente, bueno, pues han abandonado las escaleras y se han dedicado, o sea, se están dedicando a hacer sus cosas por ahí. Y bueno, pues salís, cerráis la puerta, vos veis todas las escaleras bajando hacia la segunda planta. La primera planta es toda la habitación de este señor y sus aledaños. Uh-huh. Y bueno, pues libera adelante. Marina, la casa es vuestra, inventad habitaciones si queréis y demás, libremente, vamos. Marina, ¿tú conoces todo el tema de...? Bueno, yo conozco a lo que se dedica Marina, es decir, es como una especie de espía de la familia, ¿no? Entiendo. Sí, puedo haber llegado a algo tus... Pues hoy, o sea, que lo que sí sabes es que mi opinión la tiene muy en cuenta tu padre, pero no sé hasta qué punto es conocida el por qué. Manda Marina. Sí, yo le quería preguntar si cree que lo que le está pasando a nuestro padre, esta enfermedad que está sufriendo, puede ser natural o puede ser el producto de algo que... algo artificial. No quiero decir veneno, pero... Porque entiendo que ya pues, un poco controla de venenos. Uh-huh. ¿Puedo tener mis sospechas de algo así o estoy convencida de que es algo natural? Natural, ¿crees? Vale. Hombre, puede tener muchísimos rivales como, o sea, entre los comerciantes del lugar, sí, y demás, pero... Uh-huh. Pero de mano no sospecho de lo contrario, ¿no? Vale. Nadie, no. ¿La enfermedad ha sido repentina o viene desde hace tiempo agravándose? Se empezó a manifestar como una especie como de tos, bronquitis tal vez o algo así, hasta que empezó a echar poco a poco sangre y demás. Mi señor Marco es una persona muy mayor. Me he ocupado de que ningún posible agente tóxico entrara en contacto con él. No obstante, parece ser que la edad sí que le ha alcanzado. Gracias por tu opinión. La valoro mucho. Por supuesto, mi señora Libera. Por supuesto, mi señora Libera. Al fin y al cabo, sirvo a los intereses de la familia Antasca. Eso no lo pongo en duda. Si no me va a hablar más, si va a hablar, pues escucho, obviamente, educadamente. Uh-huh. Si no me va a hablar más, lo que hago es una pequeña mini reverencia y salgo en pos de Zafiro. Vale, cada uno me diréis para dónde vais. Pues eso, imaginaros una gran mansión de un noble de la época. Puede haber cualquier estancia que se os ocurra, que sea normal, que haya. No una sala de torturas, pero bueno. Sí. Yo voy a mi habitación y preparo una maleta enorme con muchísima ropa y objetos de música, instrumentos y cosas así. Para el viaje. Uh-huh. Yo iré a buscar a Zafiro también. Estoy muy solicitado. Sí. Bueno, pues... Pero a ver, yo según he salido he ido tranquilamente caminando con Alemacia a mi habitación para preparar también mi equipaje. Pues estabas en... Habla.
Estabas entrando en tu habitación cuando Galerna te iba a hablar y te interrumpen, o sea, van detrás de ti, ves cómo van detrás de ti. Me decíais que ibais. Yo iba en pos de Zafiro, sí. Marina iba. Obviamente, Marina... si ve que Montano también va, pues ella sabe su lugar y esperará que hable Montano con Zafiro. No quiere... Se mantiene al margen, se aparta... Se mantiene al margen, sí. Vale. Si ve que Montano va, pues le hace un saludo con la cabeza y espera pacientemente. Montano nunca te ha tratado como si no fueras... O sea, Montano creo que siempre te ha tratado como muy... Sí, o sea, igual no una hermana de sangre, pero sí una prima muy cercana. Es decir, sí, no igual, hay... Igualmente considera que meterse en asuntos de familia en este momento, pues... Sí, sí, no es porque piense que está muy por debajo de ti, que no lo piensa, pero sí que es por educación. Vamos. A hablar con tu hermana. Bueno, pues iba Galerna a hablar justo cuando ve que va Montano directamente hacia su hermano, cuando estabais abriendo la puerta de su habitación. Yo también Zafiro. Perdón, habla. No, sí, el día de. Yo le digo a Zafiro, mi señor Zafiro. Hola. Sí, sí. Ah, perdón. Mi señor Zafiro. Tendréis que cuidaros en esa ciudad, ¿no? Menos esta vez, este viaje, ¿no? ¿Acaso dudabas que ibas a venir conmigo? No, que yo no vaya, sino que vos os tendréis que guardar un poco. Creo que no soy tan conocido por esos sitios todavía. Pues... No me refería a esto, me refería a que deberíais cumplir las palabras de vuestro padre porque le quedan pocas lunas, una luna o tal vez soles, días. Ya, sigo diciendo que me parece absurdo que tengamos que ir todos a por esas figuritas, pero bueno, si es lo que quiere el viejo. Bueno, ya sabe que los padres son... ¿Cómo diría yo? Pues a la hora de su muerte piden cosas extrañas. No. Bueno, Montano aparece en ese momento, justo ahora que abrís la puerta, y os fijáis por el rabillo del ojo que Marina está esperando, o sea, le abre paso y está esperando como cerca de la esquina del pasillo. Se queda mirando un poco por el rabillo del ojo a ver cuándo vais a hablar y cuándo dejáis de hablar. Yo, si Zafiro me dice que me marche, me salgo de la habitación. Y no. Zafiro te trata como si fueras un hermano, más o menos. O sea, no tal cual, pero que te puedes quedar delante. A no ser que Montano diga que quiera hablar a solas. Sí, bueno, esto va a decirlo, pero, o sea, si tú dices que es tan importante, tampoco eso. Pero bueno, sí. Hermano, ¿te importa si hablamos a solas? Claro. Entonces, si miraría a Galerna, le haría un gesto así con la cabeza hacia la puerta para que saliera. ¿Alguna reverencia a Zafiro, otra a Montano? Y salga hacia fuera. Vale, imagino que, bueno, metarrol tranquilamente, ¿no? O sea, ¿podemos mantener esa conversación en privado? ¿No hay problema ninguno? No. Nunca lo ha habido, o sea que no te preocupes. Perfecto. Somos cada grupo supongo. ¿Cómo dice Rol? Como dice Rol, somos profesionales. No tengo nada tan importante que decir, joder, no. Cerráis la puerta, os quedáis solos en la habitación. ¿Cómo estás, hermano? Me preocupa últimamente lo que he escuchado de ti. Y no te veo con muy buen aspecto. Miro hacia abajo, me miro la ropa. Pues creo que hoy no es mi peor día, precisamente. No me ha dado tiempo todavía. Pero, ¿estás bien? He tenido tiempos mejores, pero todo pasará. Espero. Estoy de tu lado, de verdad. Si hay algo que pueda hacer por ayudarte, quiero ayudarte. Me preocupas. No quiero echarte un sermón ni nada por el estilo. Eres mi hermano y me preocupas. Más allá de que seas el heredero de la familia y me interesa de que estés en buenas condiciones. Bueno, ya ves que todo va bien.
Notado cierta hostilidad en ti hacia mí y no acabo de entenderla, igual que hacia nuestro padre. No, es lo que le decía Galerna, simplemente no entiendo a qué viene esto ahora de que vámonos de viaje de hermanitos a buscar una estatua. Como decía antes, no me parece mal pasar algo de tiempo juntos. No hace mucho tiempo que no compartimos un viaje, desde luego. Desde que éramos críos. Es una buena excusa, ¿no? Supongo que sí. Está bien, no insistiré más si no hay nada que te preocupe en concreto, pero sabes que puedo hacer ciertas cosas que están más allá de lo común y que estoy de tu lado para lo que necesites. Yo que tú no lo iría pregonando mucho, ten cuidado. Eres mi hermano, si no puedo confiar en ti, ¿en quién puedo confiar? Pero me refiero que hay veces que las paredes tienen oídos. Ya, bueno, sigo confiando en ella, pese a todo. En cualquier caso, como digo, creo que quería hablar contigo también. Si necesitas cualquier cosa de mí, estaré leyendo en la biblioteca. ¿No deberías preparar equipaje? Todo el equipaje tengo prácticamente leído encima. Ya. Te hago una pequeña reverencia a de mostrar de respeto. Nos veremos en la cena, supongo. Bueno, pues entonces parece que Montano se va de la habitación, momento en el que Marina aprovecha, me imagino, para acercarse. Galerna supongo que estará también a la puerta esperando. Sí, yo me imagino que hemos estado el uno delante del otro mirándonos en plan de, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pero bueno, sí, en cuanto se abre la puerta, saludo a Montano, la que se va. Y pico la puerta ostensiblemente para que Zafiro, aunque supongo que ya sabe que estaba allí, pero que hacerme notar. Bueno, realmente, si se ha abierto la puerta, se ha cerrado la puerta y escucho que pican, digo, Galerna, si eres tú, pasa. Abro un poquito y digo, mi señor, creo que, aparte de Galerna, quisiera hablar con vos. Oh, sí, claro, Marina, pasa. Paso. Pues Le escaneo un poco, por decirlo de una manera, ¿en qué estado se encuentra? O sea, ¿está resacoso? ¿Está bien vestido? ¿Cómo? ¿Está normal? ¿Está bien? algo de dolor de cabeza tendrá, pero es que es eso, es demasiado temprano como para que le haya dado tiempo a empezar a beber. Pero sí quedas, quiero decir, aparentas que has tenido una noche muy intensa. Si es por la mañana, igual me he levantado hace una hora en casa. Con un percatarse 13, eres una persona bastante. O sea, Marina es una persona bastante perceptiva, sí, así que. Por cierto, ¿cerráis la puerta o os Sí, yo quedáis la cierro. hablando delante de Galerna? Yo sí me hacen, yo sí me hace entrar, yo entro sin más. Y si Galerna va a entrar, pues que entre. Si no, cierro la puerta detrás de mí. Quiero decir que no le voy a cerrar la puerta en las narices, pero si no hace acción de entrar, pues le cierro la puerta. Galerna. Yo lo que me diga Zafiro, yo me quedo en la puerta. Si Zafiro me dice así con la cabeza lo que sea o espera afuera, pues esperaría afuera. Si no, espero en la puerta. Que espere en la puerta entonces. Entonces cierro la Vale. puerta. O sea, miro para atrás para ver que no le voy a dar un portazo y cierro. Yo, Gracias. tenéis cara de que os duele la cabeza, señor. ¿Queréis que mande que os hagan alguna tisana? No, gracias, ya estoy acostumbrado últimamente. Parece ser el pan de cada día. Sí, ha llegado a mis oídos que tenéis una vida muy interesante. Y desgraciadamente también he llegado a oídos de vuestro padre. ¿Y has venido aquí para echármelo en cara? No, por supuesto. ¿Quién soy yo para echaros en cara nada? Simplemente me pareció que podíais tener necesidad de buen consejo. ¿No Este crees que viaje. para eso tengo a mi hermano, el que acaba de salir?
Y acaba de estar preguntándome exactamente lo mismo, que si estoy bien. ¿Os habéis puesto de acuerdo para venir los dos de seguido a interrogarme? No, señor Zafiro, yo no os he preguntado si estoy bien. Simplemente he afirmado que teníais cara de dolor de cabeza y que podía ofreceros una tisana. Donde vuestro hermano pregunta, yo sé. Es algo que aprendió vuestro padre también y que tenía en valía. Y que simplemente quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Necesitas algo más? Tal vez comentaros que este viaje es una buena oportunidad para volver a conocer a sus hermanos. Y darle la alegría a vuestro padre de veros reuniros. Aunque puede que se esté muriendo, pero no es un viejo chocho. Sabe lo que se hace. No quiero molestaros. Pero... creo que lo que puede que se esté muriendo es bastante obvio. No quiero molestaros más, señor Zafiro. Simplemente quiero que tengáis en cuenta que mi lealtad es para con la casa Antasca, en todo momento. Hago una pequeña inclinación de cabeza y salgo por la puerta. Muy bien, sales por la puerta, te cruzas con Galerra. Y bueno, y alguna interlusión. Y le saludo también. Porque ¿algún interludio más o pasamos al día siguiente en el barco ya? Yo simplemente cuando entre Galerna le contaré un poco lo que ha pasado. Que han venido a interrogarme y a decirme cosas. Pues de hecho yo le contestaría. Por eso os digo, mi señor Zafiro, hagamos primero lo que nos manda vuestro padre y luego tendréis tiempo de divertiros. Bien. Bueno, pues al día siguiente, una oleada. Una única cosa, Fran. En el tiempo que quede del día y todas estas cosas, yo voy a intentar aprender todo lo que pueda sobre el barco y su capitán y tripulación. O sea, pues quiero saber dónde nos metemos. La tripulación es fácil, te haces con esa información en apenas un par de vueltas por el puerto. La tripulación es bastante cambiante. Porque, entre otras cosas, el capitán, el señor Cícero Muerde Velas, es un hombre bastante, por decirlo muy suave, áspero y poco humano. Sus tripulaciones suelen cambiar rápidamente de barco, de trabajo, de vida, nada más de que hacen un viaje o dos con él. Y poco más podré saber, es un hombre eficiente. Es un hombre eficiente, es un marinero de puntual, de llegar, de comprometerse y llegar en fechas. ¿Yo? No sabes mucho más. Un hombre debido al trabajo y no aparenta tener vicios ni nada más que navegar. Yo quisiera saber algo sobre la familia Albrecht, si puedo conocer. Ya sea preguntándole al servicio, en la biblioteca o preguntando a algún mercader. Bueno, te pones a hablar entre un montón de gente y vas a dar ¿cómo se llama esto? Con Firmis, con el anciano calvo, pellejudo él, ahí vestido tal, pues andan por ahí también con un montón de pergaminos nuevamente. Parece que este hombre se dedica siempre a transportar pergaminos más que a hacer otra cosa. Y bueno, según le preguntas y dice, bueno, a ver, no tenemos información, pero sí podría decirle que vuestro padre la consiguió gracias a una carta, un correo de Rosalía Ribijay. Es una floristera de la misma ciudad de Magna. Una antigua amiga. Rosalía Ribijay, sí, es un apellido raro, extranjero, probablemente del este. ¿Tiene la dirección? No le hará falta dirección ninguna, simplemente pregunte por la floristera. Para floristería, una vez desembarquen y enseguida les guiarán. Es un edificio llamativo. Seguro. No solo se dedica a la floristería, por supuesto. Hierbajes, potingues y demás. Al parecer es una gran profesional. Tiene un gran negocio, incluso tiene contratados y demás. Interesante, desde luego. Muchas gracias por la indicación. Nada, nada. Buen viaje. Llegan ustedes mañana. Seguro que sí. ¿Algo más?
Bueno, pues como decía, a la mañana siguiente, una soleada mañana de casi de la entrada del otoño, viento, una brisa suave, vamos a decir así, bastante calurosa, os reunís todos ahí en el puerto a la vera de una goleta, pues típica barcaza de tres velas, de tres palos y tal, muy larga, muy grande, en el que veis un montón de gente cargando cajas, musculosos, típicos marineros musculosos desdentados y todos llenos de callos ellos. Llevando pues eso, carga y amarrándola por la cubierta, llevándola para ¿cómo es esto? Para el almacén, para la cubierta y demás. Y un hombre viejo, de unos 60 y pico, de pelo melenudo, totalmente blanco, y barbota también muy descuidada, que les está pegando voces a todos ellos, llamándolos vagos y demás, y bueno, que corran rápidamente, que tienen que salir hoy. Lo reconocéis rápidamente como el capitán, gracias a su mote. Muerde velas es un tanto irónico, digamos, porque veis que le falta prácticamente todos los dientes, menos cuatro salteados que le deja, bueno, pues que eso, pues que sea bastante cómico el mote. Al veros dice, ah, por fin, los Antasca. Estamos esperando por vosotros, ¿veis compañía? Por lo que veo, mira al grandote. Ni a la chica, claro. ya. Yo tengo el ojo que tengo muy abierto, oliendo el salitre del mar. Con ese ojo como diciendo, wow, vuelvo al mar, qué bien. Bueno, estamos esperando por vuesas mercedes. Tienen unos bonitos sitios en los rincones ahí entre la carga para poder dormir. Les hemos procurado unos buenos catres. ¿Cuánto tiempo durará el viaje? Estimamos que en 5 días amarramos de nuevo en puerto. Espero que tengan, o sea, que resuelvan rápidamente los asuntos que tengan allí, no me importan. Al día siguiente quiero volver a partir. Y su padre solamente me ha pagado el viaje de ida. No se preocupe, la familia Antasca pagará las deudas que tengo que pagar. Sí, ya. Y veis que hace, pues, cierra los ojos y mira un poco a Ciro. Ya. Y se da media vuelta. Bueno, todos para adentro. Bueno, cuando va entrando, digo, espero que ninguno de estos monos de agua intente quitarle nada a mi señor. Si no quiere que ver con su mano cortada. No os preocupéis, son los mejores marineros que he encontrado hoy por la mañana. Vamos. Bueno, pues efectivamente vos presenta ahí un rincón entre un montón de cajas de madera. Han improvisado pues un montón de pellejos puestos encima de paja, de heno, para que esté un poquitín amortiguada, pero bueno, es espartano no, lo siguiente. Siempre el vaso bajo cubierta. Una pregunta, ¿son pellejos de vino? Bueno, eran, son pieles los que hacen las veces de lo que sería el colchón. No, bueno, tenéis otras pieles. Podría haber por ahí alguno colgado, sí. Sí, vale. Son marineros al fin y al cabo, así que pues habrá un montón de pellejos por ahí colgados. Probablemente vos metáis en jaleos y cogéis el primer pellejo que veáis, porque lo más seguro que tenga propietario, pero no tendríais ningún tipo de problema en estos 5 días en haceros con varios pellejos de vino, además. Madre mía. Si para hacerlo rápido, si me queréis comentar que queráis algún tipo de escena en estos 5 días y si no los pasamos y llegáis a puerto. Yo lo único, voy a estar intentando controlarme, o sea, para no beber mucho igual sí que algo cae, pero creo que va a ser de lo menos que voy a beber en estos últimos meses. Vale, mira, podemos empezar a estrenar el dadiños. Ya, yo creo que esto es una tirada pelo de espíritu. Espíritu, dificultad normal, sería un espíritu 13, ¿no? Bueno, a ver si no tienes ningún tipo de regla especial, ¿no? O sea, sería un de 10, sumarle 4, que es tu espíritu, y me tendrías que sacar un 13, para no pierderte algún día un melocotón bueno. Qué complicado, ¿eh? Pues 12. Yo creo que igual algún día acabo durmiendo abrazo a algún marinero. Sí. Pero bueno.
Lo he intentado. O marinera, si hay marinera. Marina estará pendiente de si en algún momento falla en su autocontrol Zafiro, mantenerlo lo más discreto posible, de alguna manera, y dejarle al lado de la camita una tisana para la resaca. Vale, perfecto. Entre tú y Galerna, como quien dice, hacéis un poco el trabajo de tapar desastres. Con todo de daños, que se dice así. Y también intentaré en algún momento pues hablar tanto con Montano como con Libera. Vale. ¿Podéis imaginaros la escena que me digáis? Vale. Tú la propones, así que... Perfecto, pues una tarde o mañana, o tarde casi tirando noche o mañana muy temprano, que vea a Montano mirando al horizonte apoyado en la borda, me acerco hacia él. Y si es por la mañana, buenos días, si está anocheciendo, buenas noches. Buenos días, Marina. Buenos días. Tenéis el hábito de madrugar, por lo que veo. Bueno, cuando uno está acostumbrado a hacer vida en el templo, estas cosas no son ni madrugar. ¿Estáis cómodo con el viaje? No me refiero físicamente, perdonad mi osadía, pero estáis los tres reunidos en el barco y parecéis desconocidos. ¿Tenéis problemas, los hermanos? Bueno, supongo que mis hermanos están acostumbrados a un tipo de vida diferente a la que aspiro yo y me cuesta un poco seguir sus motivaciones vitales y demás. En cualquier caso, he intentado hablar un par de veces con Zafiro y no parece del todo cómodo con ello. Libera me sigue costando un poco más de tratar, pero tengo que hacerlo. Es una verdadera pena. La familia Antasca es mucho mejor cuanto más unida está. Eso pienso yo, desde luego. ¿No estáis interesado en seguir vuestro camino en el monasterio? ¿Es donde estás, no? ¿O dónde? Uh-huh. El monasterio, ¿verdad? Sí, no tengo ningún tipo de interés en heredar nada, si eso es lo que te preocupa, Marina. No me preocupa. Me preocupa vuestro hermano, ya que es el que, ya que vos no tenéis interés, es el que muy más probablemente lidere la familia Antasca. Me preocupa también, la verdad, y estaré siempre a su servicio en lo que necesite, desde luego. No sé, hasta que no acabe de entender del todo lo que le pasa, no sé cómo ayudarle. Me alegra saber, no obstante, que por vuestro lado no va a haber problemas ni malos humos hacia la casa de la familia Antasca. Soy miembro de la familia Antasca, es difícil que tenga algo en contra mía. Os sorprendería lo que he escuchado de otras familias de Triaje. ¿Y tú, Marina? ¿Cuáles son tus verdaderas ambiciones? Mis verdaderas ambiciones son muy evidentes, Montano. Quiero que la familia Antasca siga prosperando y quiero que sigan contando conmigo. No te has visto. Sois todo lo que tengo, al fin y al cabo. ¿No te has visto liderando la familia en algún sueño que te gustaría cumplir? Nadie aceptaría que yo liderara la familia Antasca. Ni siquiera tengo el apellido Antasca. No soy hija de Marco, por mucho que me tratara en ocasiones como si lo fuera. No. No quiero liderar la familia. Quiero asegurarme que la familia siga existiendo como es y que me tenga en su seno. Aparte de que liderar la familia me daría mucha atención que, dado mi pasado, no me interesa proyectar. Bueno, cuando estás en un cierto cargo de poder, tu pasado deja de ser importante en realidad. Me temo, Montano, que no subestimas la capacidad de la aristocracia
¿Cómo se llama? Un momento, el pueblo lo estoy diciendo bien, Teaje, o cómo era la localidad. Tinajería. Tinajería, perdón. ¿Sobreestimas la capacidad de la aristocracia de Tinajería para tolerar a una, lo estoy oyendo, una arribista plebeya que se está aprovechando de la bondad de un viejo? No, no No, olvidará mi pasado, Montano. no dejas de ser nuestra hermana, aunque no seas de sangre. Ojalá todos lo sintierais así. De todas maneras, tal y como le dije a Zafiro, podéis contar conmigo hasta que dejéis de querer contar conmigo. No sé si se me ocurre algo lo que pueda contar contigo en mi mundo, Marina, pero te lo agradezco. De la misma forma te digo que si en algún momento mi consejo, mi sabiduría, mis conocimientos te sirven, están a la disposición tuya y de mi familia. No soy una mujer religiosa, Montano, pero lo tendré en cuenta. No puedes no ser religiosa, Marina. No puedes estar en contra de la realidad. No, no, sí, no, no dudo de que existan. Por supuesto, los dioses existen. Simplemente no veo qué necesidad tengo de preocuparme por ellos. Deberías. De todas Pero maneras, bueno, creo que eso es algo que deberíamos hablar en otro lugar fuera de un barco. De todas maneras, Montano, creo que podemos usarnos mutuamente para darle buen consejo a tu hermano cuando lo necesite, aunque no sepa que lo necesite. Seguro de que sí. Gracias por preocuparte por él. Siempre. Perdón, en ese momento miráis justo por una rejilla que tenéis en el suelo que vais a dar al bajo cubierta. Veis como Zafiro y un montón de marineros están diciendo todos mientras Galerna está echando un pulso con el marinero más fuerte de todos y empiezan a tirarse ahí pellejos de vino encima, bebiendo y duchándose. Digo, tal vez necesiten nuestros consejos más de lo que pensamos. Pretendo que sí. Llega otro momento, intentaré hablar con Libera, pero que haga otra escena otra gente por no focalizar, pero intentaré hablar con Libera también. Vale, pues alguien quiere hacer algo. ¿No? Yo no, yo voy a estar con Zafiro cuando esté tirado allí durmiendo las monas, pues estaré cuidándolo, comiendo un trozo de carne seca, con pan duro, lo que sea, para que no se acerque ninguno a robarle o lo que sea. Pablo se ha colgado por un casual. O eso tiene una habilidad para quedarse. Es que estoy viendo que lleva como un minuto sin estoy viendo que lleva como un minuto sin parpadear. Mi madre. O sea, tiene una determinación muy fuerte, ¿sabes? Bueno, te recuerdo que conocemos a alguien que es capaz de quedarse muy quieto también, ¿eh? Sí, pero de todas maneras, lo de Pablo ya es. Es preocupante ya. Es tremendo. Richard. Pues nada. Libera no quiere hablar con nosotros en el barco, No, ya no, Libera no está. Vital, ¿lo avanzaremos o cómo? No sé, es raro que no. Una pregunta para el máster. Yo a Marina, a ver, la conoceré de haberla visto por allí y eso, pero que es una consejera más, ¿no? Que no es alguien superior a mí ni nada, ¿no? Bueno, Vale. vamos a decir que era como sí, la recadera favorita de Marco. Vale. Sí, gozaba de cierta entre el resto de la servidumbre. Vale. A lo mejor la cabeza de Galerna es que Marina y el viejo estaban juntos con lo que sea. No, no, no tengo un estatus superior al tuyo, per se. No tengo un puesto más superior al tuyo, per se, pero sí que me trataban mejor. En Sí. general. Bueno. Sí, bueno, sí, efectivamente Pablo se Bueno. ha caído. Sí. Al menos no tenías que ir de taberna en taberna llevando a Zafiro a Se cuestas me ha a tu caído, casa. perdón. Vaya por Dios, qué partida más accidentada. Bueno, pues. Es que el barco la marea mucho y está vomitando allí. Claro. Podemos pasar esta conversación cuando tocaréis tierra. Vale. Y avanzamos un poquitín.
Sí, sí. Bueno, pues pasan los días. Entre vino algunos y entre mareos otros y conversaciones y demás, bueno, mayormente días muy aburridos. Aquí las aguas son bastante calmaditas, así que, bueno, pues es bastante mejor llevar esto que si no lo fueran, vaya. Después de esos 5 días, finalmente veis ya en el horizonte una gran ciudad similar a Tinajería, por lo que sería arquitectura y estructura y demás, aunque aquí, bueno, hace un poco más de frío. Las togas empiezan a tener que ser acompañadas por otras telas, incluso algunas pieles que os ceden los marineros para taparos de la brisa marina, etcétera, etcétera, etcétera. El barco amarra, amarráis en un puerto muy grande, en el que veis un montón de barcos comerciales, incluso también algún que otro barco militar, en el que veis alguna catapulta en la parte frontal de este. Y bueno, según pasáis el puente, tocáis tierra, por fin, vuestros pies empiezan a acostumbrarse un poquitín a, pues eso, al suelo firme. ¿Y cuál va a ser vuestro primer paso? Vamos a decir que llegáis por la mañana, podríais aprovechar el día entero. Vale, una pregunta. Perdón, ¿sí? No, no, Montano lleva algo que yo puedo notar que puede resultar mágico a la vista. Que diga Montano, yo creo que no. Tengo una esfera de éter blanco, pero no sé cómo de grande es. Pero no la llevas a la vista, ¿no? Es que, o sea, no sé si es una especie de globo terráqueo. Si es así, no la llevaré a la vista, seguro que no. La llevaré en alguna bosa de tela entre los bolsillos. Vale, vale. Verdad. Más es el componente de del conjurete ese guapo. Pues nada, eso, tocáis tierra firme, escucháis a vuestra espalda al capitán diciendo: bueno, recordad, tenéis un día, mañana al mediodía zarpo, con antascas o sin ellos, así que resolved rápidamente lo que tengáis que hacer. Venga, vosotros, bajos, rápidamente, esas cajas no se mueven solas. Empieza a pegarle voces a todos los marineros. Me dirijo hacia Zafiro y Marina, a Galerna, por hecho que está al lado de Zafiro. Me dieron una referencia de una floristería. Quizás deberíamos ir a verla. ¿Sabes llegar hasta allí? Por lo visto todo el mundo sabe dónde está la floristería, sí, y no debería ser muy difícil. La floristería de Rosalía Ritzail o algo por el estilo. Bien. Voy a hacer como si la gente de allí fueran los criados y al primero que pase le digo, perdona, además le hago así con la mano, en plan llamándola, a quien sea. Disculpe, perdone, buenos días. Un marinero que va vestido así, pues con su túnica, sus pantalones, sus botas y demás, se te queda así mirando. El tío tiene un tatuaje, se te queda mirando un poco. ¿Y este? Sí, señorito. Me gustaría saber dónde está la floristería de Rosalía, que has dicho. Ridgeil. La floristería, sigan esa calle al fondo, pasen la plaza, sigan ahí de frente y enseguida la verán. Es una casona muy grande, entera, llena de arbustos y flores y, bueno, sigan su olfato. También será fácil llegar. No tiene pérdida. Pues, gracias. Dios, más raros. El tipo se va. Veis que, bueno, aquí la zona en la que acabáis de desembarcar hay mucho bullicio, parece que la gente vive bien. Es algo similar a Tinajería, tanto que os habían vendido del patriarcado. Y no se ve la pobreza que... ¿Hay carros allí para llevar gente? Pues si hay carros, voy a llamar uno para que lleve a mi señor. No, para llevar gente no. Pero bueno, si veis algún carro pues tirado por mulas o de mortal, que están pues marineros, que ahora mismo, por ejemplo, los vuestros marineros, los de vuestro barco, están llenando unos cuantos carros con vale. Toda la carga. Vale, pues entonces nada. Bueno. ¿Hay algún medio de transporte público o privado? O sea, medio de transporte.
No, aparentemente no. Creo que tenemos que caminar unas pocas calles, tampoco creo que... O sea, pero Zafiro no está pobre. Perdón, perdón. Hola, Pablo. No, Zafiro, hola, ¿estás ahí? ¿Se está muriendo algo, Zafiro? O... No está muriéndose, pero... La noche de ayer fue muy mala. Sí está muriéndose poco a poco, día a día, como todo el mundo. Sí, pero... Inexorablemente, pero no de forma inexorable. Nuestras vidas son dos ríos que van a llegar al mar, que es el morir, estas cosas. ¿Ya estás entre nosotros, Pablo? ¿Se me oye? Sí. Se te oye. Vale, perdonad, pero es que no sé, el internet de casa se me ha ido y estoy desde el móvil con los datos del móvil. Así que si os parece, hoy lo hago así, es algo que vuelva. Vale, perfecto. Intentaré para la próxima sesión. Vale, perfecto. Claro. Perfecto. Bueno, acabáis de llegar a tierra, Pablo, por si acaso. Pues bueno, pues pasáis, empezáis a andar un montón de calles, de todos llenos de edificios de varias plantas también, calles bastante más cerradas que las de tinajería. Todas, parece que los edificios se os van a echar encima de vosotros en un momento a otro, todo lleno de sombras. Hay callejones, cuando en cuando empezáis a atravesar callejones por ahí que prometen cosas malas, demasiadas sombras y demás. Y bueno, de repente llegáis a una gran plaza también adoquinada, con una estatua en el centro... de lo que parece ser un gran guerrero rodeado todo de agua y que un par de chorritos se ven por aquí y por allá. Seguís la calle de frente y efectivamente, al poco de cruzar otra calle, veis una gran mansión. Toda ella llena de... En esta gran mansión tiene una especie de jardinillo frontal y todo el jardinillo está lleno de pequeños arbustos, muchos floridos, otros con frutas. Veis manzanas por esta época en algún pequeño arbolito, unas manzanitas muy pequeñitas, muy coloradinas, muy guapas ellas. Después, bueno, pues veis también macetas por todos los lados, maceteros de estos de piedra, tallados preciosos con un montón de hierbas que la inmensa mayoría de vosotros no reconocéis para nada, pero todas ellas tienen olores muy distintivos. Veis un montón de chavalitos de entre 10 y 14 años trabajando aquí y allá, llevando tiestos, algunos están cavando o trasplantando algunos árboles y demás. Un chavalín joven, unos 12, se os queda mirando y digo, hola, buenas, señores. ¿Querían algo de la tienda? Yo voy a mirar a mi hermano, creo que... Perdón, estaba muteado. Me gustaría hablar con la señora Rosalía, si fuera posible. Oh, sí, inmediatamente. Me imagino que querrán género del bueno. Buscarán alguna especie, tal vez. Podría yo incluso ayudarles. Soy uno de los mejores aprendices. No me cabe ninguna duda, pero lo que tenemos que hablar lo tenemos que tratar con ella directamente. De acuerdo, acompáñenme, por favor. El tipo se dirige directamente hacia la mansión, abre la puerta, vais a dar un hall enorme y totalmente lleno de flores y plantas por todos los lados y veis una señora con una regadera de madera, una señora grande, unos 50 y muchos, grande, oronda, muy oronda, vestida con una tunicona que parece más un pijama, un blusón o algo así, vamos, es enorme. Si ella es muy grande, la túnica sería como una persona como para dos veces ella. De pelo rizado, que tiene pues diversas cosas que no reconocéis, que parecen casi como rulos, tal ahí atados al pelo y demás. Y según os ve, la tía está muy maquillada en blanco, casi parece un fantasma. Y los labios súper pintarrajeados en un rojo chillón. Se ve y dice, hola, muy buenas. ¿Qué necesitan buenas de la floristería de Rosalía? Os queda mirando. Mi nombre es Montano Antasca. Me acompaña mi hermano, Zafiro Antasca, heredero de la familia Antasca. Mi hermana, Libera Antasca, Galerna y Marina. ¡Qué bonitas son los hijos de Marco! Así es. Por favor, por los dioses. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué necesitáis? ¿Os puedo invitar a un té? Tenemos los mejores tés de todo el patriarcado. Le agradecería. Ay, chicos, viaje ¿te haces los cojines rápidamente? No te interrumpe y enseguida vienen por aquí unos chicos con un montón de cojines, empiezan a poner los cojines para que os sentéis y uno de ellos, un par de ellos en una mesa la ponen en medio de vosotros. Enseguida empiezan a traer jarras, tazas y demás y empiezan a serviros unos tés. Sí. Yo le pido mi taza con un tarrón de azúcar. Estoy cómoda con el servicio. Te da un terrón de azúcar, vamos a ver.
que haya terrones de azúcar. Bueno, o algún tipo de edulcorante. Y bueno, ¿y qué a qué le debo esta visita, por favor? ¿Está bien el anciano, Marco? Lamentablemente no se encuentra en su mejor momento. Por no decir que está en sus últimos días, probablemente. Oh, por Dios, por los dioses, algo había escuchado, no quería hacer caso a los rumores. Le he escrito recientemente. De hecho, ay, vendráis. Claro, vosotros venís por el asunto de la estatua, ¿verdad? Me alegra que sea consciente de ello. Eso nos ahorrará tener que explicarle el tema y quizás pueda ayudarnos de alguna forma. ¿Qué necesitáis? ¿No ha sido claro vuestro padre con respecto a mi carta? Bueno, nos dirigieron a usted que como enlace en la ciudad con que quizás nos podría ayudar de alguna forma. No veo cómo ayudarles, pero bueno, si tienen me imagino que tienen todos los documentos de propiedad y todo eso, ¿no? Vuestro padre era una persona muy meticulosa. Marina saca la carpetita con toda la documentación. Dice, así es, creo que está todo en orden aquí. Me quedo mirando, que no entiendo que lo tenga Marina, en plan, pues espera que lo tuviera Zafiro. Es sencillo, es que fui yo la que dijo que lo recogía. No, pero o sea, entendía que. O sea, daba, o sea como jugador no sé, pero daba por hecho que lo tenía Zafiro, pues, mi personaje. Uh-huh. Bueno, pues en ese lo abres y. Al abrirlo y presentárselo a la. Lo primero que te llama la atención es que hay un gran número, o sea, una cifra. O sea, puesta bien en grande, que pues, entre lo grande que es la letra. Y la cantidad de la cifra te sorprende muchísimo. El valor de la estatua, al parecer, fueron 60 coronas de oro. Es una animalada. Una animalada. Master, me ofende que pienses que no he leído y estudiado estos papeles convenientemente en el barco. Pues entonces pues, te sorprende entonces, que había pagado una auténtica animalada por una figura grande de cobre. Me habrá sorprendido, por supuesto, me habrá sorprendido, pero ahora no. Ahora soy totalmente consciente de lo que pone esos papeles. Perfecto, perfecto. Perfecto. El resto de los documentos parecen regla y tal. Ella coge, Rosalía, esta señora coge los documentos. Sí, efectivamente. Pues vaya directamente a la tienda. A la tienda de esta gente. Son, bueno, no tienen mala fama, ni mucho menos. Son, pues bueno, importadores, exportadores de objetos exóticos, antigüedades, etcétera, etcétera, etcétera. Las clases, vamos a decir que la gente pudiente de la ciudad suele ir mucho por su tienda. ¿Con esta gente bueno, se refiere a los Albriz? A los Albriz, sí, es un matrimonio. Cornelio y Acasta. Ya os sonará raro el nombre de Acasta. Es mestiza. Es medio merení. Creo que, según hablan las malas lenguas, sus padres eran de Merendrak. O su padre, o su madre. Pero ya sabéis, mestiza. Uno era humano y el otro era de para allá. Por eso dice que lleva siempre los pelos ocultando sus orejas y demás, porque dice que esa gente tiene las orejas como un poco de punta, es la única manera de reconocerlas. Bueno, es muy pálida también ella. Casi parece que está muerta. ¿Pertenece a la nobleza o simplemente es una familia pudiente? No, son comerciantes. Ambos. Que yo sepa de éxito. Y sí, el otro día precisamente pasaba, el otro día, bueno, ya hace unas semanas, antes de que escribiera a vuestro padre, le escribí inmediatamente, nada más de que fui a visitar la tienda. Bueno, me quería permitir un capricho, ya saben. Y de repente me encontré con la estatua. ¡Qué casualidad! La estatua que vuestro padre hace 5 años me había enseñado todo orgulloso de qué se había hecho con ella. Qué buena memoria la suya, desde luego. Es que me llamó la atención en aquel momento. Le faltaba un brazo. Efectivamente, le faltaba un brazo. Un brazo que todos creíais que debía ser de una espada porque la figura tenía una funda de una espada. Y el tío se ve que debía hacer como un gesto así como de victoria o algo así con una espada y no estaba el brazo. Me llamó la atención aquello y entonces, claro, pues si le falta el brazo, ¿cómo has pagado tanto por esto? Pues no sé, ya sabéis cómo es el viejo. A veces se encaprichaba con estas cosas.
y porque pagó una auténtica barbaridad, que lo recordara. Y claro, que fue mi sorpresa que el otro día me encontré con ella de frente en uno de los estantes. Escribí a Marco inmediatamente, no sabía si a lo mejor lo había vendido de nuevo o qué es lo que pasaba. De ninguna manera. Ya veo. Hombre, no obstante, tiene mala fama esta gente, no, no creo que sean ladrones, ni mucho menos. Algo raro estará pasando aquí. No obstante, te hemos encargado devolver la estatua a su lugar. No, ya veo que con las documentaciones que tienen tendrían que poder hacerlo sin ningún problema. Sí. Y si no, bueno, yo más que mi ayuda, tener ahí el templo del comerciante. Ay, que por cierto, gran fallo mío, según estabais yendo por las calles, gran fallo terrible además. Os habíais dado cuenta incluso ya de lo que os acercabais en el barco. En el centro de la ciudad, en el puñetero centro de la ciudad, hay un enorme figurat. Un enorme figurat que además, justo en la parte más alta, hay una gran estatua de oro de un tipo con túnica dorada que todo el mundo adivina que es el comerciante, el propio dios del comercio. O sea que sería muy fácil encontrar el templo del comerciante. El templo del comerciante, que además hacen como una especie como de abogados reguladores de la propiedad y estas cosas. Está bien, pues entonces creo que no queda mucho más que hablar, ¿verdad, hermano? Bien, vámonos antes de que sea más tarde. Gracias por su ayuda. De nada, muchas gracias por su tiempo. Le daremos sus recuerdos a nuestro padre a la vuelta. Si antes de volver a casa quieren volver a pasar por aquí, están invitados siempre para tomar otro té. Sí, ya lo volveremos. No tengo tan buen vino como el que tienen en Tinajeri. Gracias, tú eres Libera, ¿verdad? Eres tan hermosa como me recordaba, o sea, como decía tu padre que era, ¿sí? Ya me con las bellas palabras. Señora, ¿puedo coger fruta de ahí de los arbolitos que tiene fuera? Agradecería que no lo hicieran, por favor. Esos árboles llevan una poda especial y, bueno, está estudiado. No me extenderé mis palabras. Deben estar así. Si quieren, les puedo proporcionar yo alguna pieza de fruta. Bueno, en otra ocasión. Antes de marchar, le pregunto si conoce algún sitio donde pudiéramos pasar la noche, porque la idea es que el barco salga mañana. Entonces, no sé si conoce alguna taberna en la ciudad, algún sitio. En el mismo puerto de aquí, de la zona, del barrio, tienen unas cuantas tabernas y posadas. Sería lo más recomendable, además. Es barato, pero sin embargo no son como las posadas del sur de la ciudad, que bueno, sí, ahí ya les diría yo que mejor no, por ahí no se pasarán. Una vez pasen no pasen la muralla, mejor dicho. Es recomendable. Y si pasan la muralla por lo que sea, no anden con esos ropajes, pero bueno, no pasen la muralla. Mira mis ropajes. Bueno. Sí. Vamos, pues. Muchas gracias por sus consejos, señora. Nada, nada. Que tengan un buen día. Pasen por aquí antes de marchar, por favor. A ver si voy preparo por aquí algún regalito para vuestro padre. Bueno, entonces dejáis a la señora ahí con sus niños y sus plantas. La dejáis atrás. Le voy diciendo a Zafiro. Dice que la señora esa es pálida y fíjate, y ella se pinta la cara. Madre mía. Va a intentar parecer más blanca. Me pregunto si la moda de esta. Me pregunto si la moda de este país sigue esta moda de este país. Qué curioso, no lo había visto en Tres Valles. No te parece que sea ningún tipo de moda esta señora saber por qué se maquilla así. El ropaje también es bastante extraño. Desde luego, por moda no es. Bueno, vais andando preguntando por la calle y no tenéis ningún tipo de problema en haceros con la localización de la casa de los Albriz. La casa de los Albriz es una mansión también de tres plantas, también de piedra, de techos de teja.
el que veis solamente, bueno, veis una doble puerta entreabierta, en el que ahora mismo, justo de la que pasáis por ahí, pasa un chico corriendo, un chico joven también de los 14 años, muy delgaducho. Pasa un chico corriendo, se mete para adentro, deja la puerta nuevamente entreabierta. Y inmediatamente a la derecha de esta veis también una puerta normal y corriente, como la que sería de la de cualquier casa. Adivináis rápidamente que la doble puerta esta es la puerta del negocio. Probablemente la puerta pequeña sea la puerta del hogar, vamos. Entráis, me imagino, por la puerta del negocio. Doble del negocio. Abrís la puerta inmediatamente, según abre Montano, ya que lo dijo él, según abre Montano, pones la mano en la puerta, abres y ves un perro enorme, enormemente gordo, similar a lo que sería un labrador, un golden retriever o algo así, pero muy, 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 muy rechoncho, muy regordete, demasiado. Que se te dirige un poco hacia ti, muy calmadamente, con la lengua afuera, con una cara de bobalicón de la leche, y te empieza a olisquear. Me agacho y luego me hace acariciar. Y es que perrete de esos. El perro se te queda con cara tonto. Ahí, y de esto que escuchas una voz de un chavalillo diciendo, Osedno, ven aquí, no interrumpas. Y de repente el chavalillo así muy flaco, ya os digo, de pelo moreno, de pelo muy corto, mal afeitado, dice, buenas señores, ¿les podría ayudar a algo? Bienvenidos sean a la casa Alvariz. Pueden ver, os fijáis que estáis en una zona en la que hay un montón de estantes por todos lados, tanto por las paredes como por el centro también. En esos estantes hay un montón de cosas extrañísimas. El chico sigue, mientras tanto. Dice, si podéis echar un vistazo por la tienda, todo lo que queráis, si queréis algún tipo de ayuda, avisadme. Si no, al fondo encontraréis al señor Alvariz, que también os podría ayudar con lo que necesitéis. Allí, según estáis viendo, veis pues cosas tan raras como una máscara imanguque, una máscara tipo africana, de hueso, de cera, no sabréis, de madera tal vez, pintada la cara en blanco, no sabréis muy bien. Es decir, veis otras cosas como huesos de mamut, los cuales reconoce Galerna perfectamente porque en su tierra había tales animales. Huesos de mamut tallados, cofrecillos que nunca habéis visto por la talla de las filigranas doradas que tienen y demás, parece muy orientales. Joyas del este también, incluso también algún tipo de joya sureña de más allá del desierto, tipo árabes y demás. Orfebrerías, veis un montón de cosas que os puede llamar muchísimo la atención. Según vos vais fijando, de repente veis también la estatua esta famosa de vuestro padre. La veis ahí posada en un armario. ¿La estatua es mágica? ¿Brilla o algo? ¿O hay algo que brille por allí? No. ¿Hay caramelos para comprar? ¿Que Galena compra caramelos? No, aparentemente no. Bueno, también os tengo que decir, un objeto mágico de por sí... No estáis acostumbrados a ver objetos mágicos, pero de por sí no brillan. Ah, vale. Entonces yo no, como viene que Galena sabe, pero... A no ser de que su poder sea brillar, vaya, pero... Bueno, pero lo que yo digo, si lo notaría yo por allí, alguna cosa mágica. No. Bueno, pues según vos asomáis, veis la estatua. Veis que al fondo del todo hay un tipo que está limpiando el polvo, un jarrón. Un tipo de pelo muy corto, muy rapado, castaño y de barbita muy, muy bien recortada, que os mira y dice, bienvenidos, seáis bienvenidos. ¿Alguna cosa que necesitéis en particular, señores? Se fija sobre todo en los ropajes de zafiro. Y dice, ¿tiene usted pinta de ser un hombre de muy buen gusto? ¿Le podéis recomendar alguna que otra cosilla si lo que busca es decoración en su hogar? O yo qué sé, hacerse el interesante ante algunos invitados distinguidos. Tal vez lo que ustedes sean. Pero buenos días, ¿dónde están mis modales? Buenos Digamos días. Que venimos ya con algo en mente. Y de hecho me acerco y se lo señalo. ¿La estatua? Qué curioso. ¿Pasa algo? Bueno, no, para nada. Es una estatua, es cara esta pieza. Una pregunta, ¿está bastante cara? ¿No? Sí, con el señor que se ha presentado como Cornelio. Cornelio, sí.
Si me disculpa, venimos en nombre del propietario legal de dicha estatua a recogerla en su nombre. Dispongo de toda la documentación en esta carpeta. Puede revisarla si lo desea. Creo que estará todo en orden. Extiende la mano. Le das la documentación, ¿no? Sí. Abre los pergaminos y dice, ay Dios, esto tiene que estar mal. ¿Pero qué? No, no, algo tiene que estar fallando aquí. Me temo que está todo correcto. El Marco Antasca es el legítimo propietario de esta estatua y ha solicitado su devolución. Como verá, tenemos un contrato de compraventa en ley. Pero esto no es normal, esto que está pasando aquí. Piño, llama a Yacasta, rápido. Le pega una voz al crío, que el crío que echa a correr y bueno, se desaparece por una puerta trasera que hay. Uh-huh. Esperen un segundo, vendrá mi mujer, sí, sí. A ver si se acuerda del tal Marco. Dice. Marco Antasca, efectivamente. No creo que Marco le vendiese nada a esto. No, para nada. Para nada, lo hemos recibido hace unas semanas. Me la vendió un comerciante templacino. ¿Tiene algún tipo de contrato? Tendría que buscarlo. Ahora mismo entré toda la documentación hace ya varias semanas. Me llevaría un tiempo. Pues, como ve, esto está en regla. Bueno, según acabas esa frase, escucháis los pasos de una mujer que llega hacia vosotros vestido con un vestido verde. Muy elegante ella. Morena, muy morena. Pero a pesar del negro de su pelo, la tez muy, muy, muy pálida, muy pálida, haciendo un contraste muy, muy grande. De rasgos así muy suaves, muy hermosa la chica. Dice, sí, ¿qué pasa, Cornelio? Dicen, estos hombres que vienen, le pasan los documentos, le vienen nos vienen con estos documentos diciendo que la figura es de su propiedad. Bueno, de un tal Marco Antasca. Nuestro padre. Nuestro padre. La mujer abre los pergaminos y dice, no, esto tiene que estar mal. Aquí pasa algo raro. Creo que encontrará que toda la documentación está correcta y en regla, señora. Sí, sí, y la documentación trae que les hemos vendido nosotros hace 5 años esta estatua a vuestro padre por 60 coronas. Si la estamos vendiendo por la mitad. Hazme una tirada de Bellas Artes, alguien, por favor. Está claro que le estafaron entonces. ¿Eran 2 dados? Un dado de 10 y sumáis la habilidad. Sería dificultad 15. 18. Vale, te concuerda perfectamente ese precio de 30 coronas por esta pieza. 60 coronas es un robo. No, sí, lo que le he dicho, que entonces es lo que acabo de decir. Además, está claro entonces que en su momento le estafaron. Le hubiéramos estafado si este documento fuera real. Esto tiene que estar falsificado, algo. ¿Perdone? Que esto tiene que estar falsificado. Nosotros no hemos vendido esta pieza nunca en ningún tal Marco Antasca. ¿Falsifican sus propios documentos o están acusando a nuestra familia de estafarles? No estoy acusando a vuestra familia de estafarles, estoy diciendo que nosotros no hemos vendido esta estatua a ningún Marco Antasca. Este documento nosotros, o sea, esta factura no la hemos firmado nosotros. No, está diciendo que somos unos estafadores y que intentamos sacarle esta figura gratis. Eso lo están diciendo ustedes. Te lo está respondiendo el señor siempre. Ya, pues aquí tenemos que llegar a un acuerdo. No nos vamos a volver con las manos vacías. ¿La persona que les vendió la estatua ha mencionado dónde la había conseguido o a quién la había comprado? La persona, perdón, que no te responde bien, no te escucha bien, Pablo. Los Alberiz habían comprado la estatua a otra persona, habían dicho. ¿Saben ellos de dónde la consiguió esa persona? ¿De dónde la sacó o a quién se la compró? Preguntas. No solemos hacer tantas preguntas a nuestros proveedores, evidentemente. Es una buena pregunta. ¿Posible que nuestro vendedor... ¿Es posible que vuestro vendedor lo hubiera robado o lo hubiera adquirido por medios ilícitos?
Podría ser posible, pero a ver, bastante es que nosotros sabemos de leyes aquí en el patriarcado, ¿no? Podremos aprendernos la legislación de cada país. Por lo tanto, directamente no nos preocupamos de los métodos de adquisición de nuestros vendedores. Creo que es evidente. Tenemos alguna pieza, como pueden comprobar ahí, os señalo un peto que recuerda mucho a lo que sería un peto espartano. En plena película 300. Tenemos este peto leonisino antiguo aquí. No vamos a preguntar al comerciante que nos lo vendió dónde lo ha sacado. Los leonisinos ya saben, son gente dada a adorar demonios y esas cosas. Bueno, creo que no tenemos mucho más que hablar. Si están en contra de sus propias facturas, iremos al templo y que lo arreglen ellos. Al templo. A ver, podríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de meter a los sacerdotes. No nos interesaría que nos parara la tienda aquí 3 o 4 días. Bien. Entonces, denos la estatua, denos las 30 coronas de diferencia que le está ofrecendo a nuestro padre y nos marcharemos ahora y no volverán a vernos. No me refería a ningún tipo de trato tan lesivo para nosotros, sino que... Entonces tendrá la tienda cerrada todo el tiempo que podamos hacerlo. Tememos que nos cierren tanto la tienda precisamente porque estamos atravesando, vamos a decir, una mala época. Si además de haber pagado 30, no hemos pagado 30 monedas ni de broma, hemos pagado el precio que hemos pagado. En fin, nosotros queremos cobrar 30 monedas por obtener evidentemente algún tipo de beneficio. Pero si hemos pagado lo que hemos pagado para no, o sea, para directamente generarnos otro pufo, vamos mal. Quiero decir, una compensación de 15 monedas y la estatua es vuestra. 15 coronas. Pero nos gustaría tener un tiempo para poder hacer una réplica de estos documentos, para poder echárselos en la cara a nuestro suministrador. ¿Tengo alguna forma de intuir o detectar si nos están vendiendo la moto o si su preocupación es verídica? O... Podrías hacerlo tirando, Marina. Perspicacia. Perspicacia, vale. ¿Un de 10? Bueno, por cierto, no os dije, si gastáis un punto de fortuna, podéis repetir la tirada. Si gastáis 2 puntos de fortuna antes de tirar, tiráis 2 dados y sumáis ambos. Vale, perspicacia sería tirar 2 dados y sumar lo que tengo en perspicacia. ¿Puntos de fortuna, sí? No, digo la tirada normal. La tirada normal es tirar un dado de ¿qué? Un dado de 10. De 10 y sumar perspicacia. Vale. Correcto. No te voy a decir la dificultad, me la callo para mí. Vale, pues yo voy a volver a entrar en Dadiños, porque como no, cuando pasas mucho tiempo estar dentro, pues... Vale. Pues 21 en total. Y madre, el 10 explotó. Pues tienes que volver a tirar. Ah, espera, explotan. Ah, bueno, espera un momento. Vale, 23 en total. Desde luego ocultan algo. No parece, está un poco nervioso. ¿Tú crees que o no te está contando toda la verdad o está intentando engañar de alguna manera o algo? ¿Cómo de evidentes son los conjuros? ¿Cómo de evidentes son los conjuros? O sea, ¿puedo lanzarle un conjuro sin que nadie se dé cuenta o no? No. Entre gesticulaciones y demás, y bueno, suelen, no son bolas de fuego, pero tienden a ser algo espectacular. Vale. No son sutiles, vaya. Vale, entonces, yo voy a acercar a la puerta de la calle y voy a cerrarla y voy a poner el cartel cerrado. Voy a poner así. A ver si resuelve los asuntos. Y después voy a acercar a Zafiro y le voy a decir susurrando. Antes de que sigas, Galerna lleva el suficiente tiempo viviendo entre la civilización para darse cuenta de que esto puede dar lugar a un problema importante con la iglesia del orden del juez. ¿Hay que cerrar eso ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Cerrar la puerta como yo estoy haciendo? No, lo que creo que vas a hacer. Cierro y voy a acercar al señor Zafiro y decir, mi señor, tal vez
Nuestro padre está muy mal. Ya le he dicho que no sé cuánto va a durar. A lo mejor pagarle eso y marcharnos de vuelta. Sé que es mucho dinero, pero demostraría que vos estáis preparado para llevar la casa. Lerna, ¿pagarles? Nos tienen que pagar ellos a nosotros. Así es. Aún con todo, no podemos demorar mucho más esto, porque el barco marcha mañana. Esa información creo que no hacía falta que la compartieras con ellos. Que le dijera así. Si me permiten, mis señores, tengo la sensación de que el señor... ¿Cómo se llamaba el tío, me decías? El tío, perdón. Cornelio. 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 Cornelio, sí. Si me permiten, mis señores, creo que el señor Cornelio está ocultando datos importantes para esta conversación. No está siendo totalmente sincero. ¿No es así, señor? Hazme una tirada de intimidar, tío. Hostia, no sé yo si soy muy intimidadora, pero... No lo sé, no lo sé, la verdad que ni bueno, no, tengo una cantidad aceptable. Voy a tirar. 13. El tipo da un paso para atrás y dice, oye... ¿Por qué cerráis la puerta? Me estoy tomando esto como una agresión, ¿eh? ¿Tendréis problemas con eso? No se preocupe, tengo bastantes conocidos en los templos. Ya, ¿para cómo? Una maldita mafia más. ¿Sabéis lo que os digo? Mira, mira a la mujer, a Yacasta. Y coged la estatua y largaros de aquí. No os quiero volver a ver. Me alegra que haya entrado en razón, señor Cornelio. Y me dirijo hacia la estatua para cogerla. No, miento. No me dirijo hacia la estatua para cogerla, no. Me dirijo hacia Cornelio para recoger los documentos. Que otro recoja la estatua. Cornelio te da los documentos y parece que los agarra un poco primero antes de soltártelos y te los deja. Finalmente. Bien, aún así sigue estando el tema del pago. ¿Sigue estando? El tema del pago. No tenemos dinero, como os hemos dicho aquí, lo estamos pasando bastante mal, así que ya es bastante que os larguéis con la estatua y nos hundáis el negocio. Por favor, abandonad rápidamente esta zona, nos veremos obligados a llamar a la guardia. Y después sacaréis todos los contactos que tenéis en las iglesias de lo que queráis. Creo que le conviene a usted menos que a nosotros que llame usted a la guardia, señor Cornelio. De todas maneras, creo que la familia Antasca, teniendo en cuenta su situación actual, estará más que encantada de considerar más adelante la deuda que ha adquirido con ella. Sí, creo que podemos arreglarlo más en el futuro. Espero no volver a veros en el futuro. Ya me queda claro que no quiero ningún tipo de trato con ustedes. Por favor, lárguense. Bueno, había ofrecido 15 monedas primero. Puede que eso acorte quizá nuestros tratos más adelante. ¿Que me vais a pagar 15 monedas, me estás diciendo? No, usted a nosotros. Le vuelvo a decir que no tenemos dinero. Estamos atravesando un momento bastante mal, bastante malo. De hecho, no tenemos una miserable moneda. Bueno, una miserable. Ya quisiéramos tener una moneda de oro. Una corona entera. Voy a atacar mi hacha. Podríamos llevarnos mercancía. Mira a Firo, en plan, ¿de dónde has sacado a este loco? Creo que todo esto podría solucionarse de forma pacífica, Galerna. Al fin y al cabo, supongo que a una empresa en la quiebra, como nos ha dicho el señor Cornelio, que se encuentra, le interesará tener contactos comerciales en otras ciudades. Tenemos contactos comerciales prácticamente en todas las ciudades. Somos un puerto bastante transitado
y todo el mundo conoce nuestra tienda. No estamos interesados en los contactos que los Antascas nos pueden proporcionar. Es una pena, lo había intentado. Me retiro con la documentación y que lo arreglen como quieran. Bueno, no, sí, ¿a quién debemos acudir para que nos hagan algún contrato de... Bueno, por las molestias que nos deben y todo eso. Porque al final, como se suele decir, las palabras se las lleva el viento. Y nos deben cierto dinero que más tarde o más temprano nos van a acabar devolviendo. El tipo parece desesperado. A ver, en serio, no sé cómo les voy a explicar esto. Será un milagro. Será un milagro que salgamos de aquí. ¿Cómo quieren? Además de que se van a llevar esta figura gratis, les vuelvo a decir que hemos pagado por ella mucho dinero. Se la llevan gratis y además pretenden que nosotros les paguemos. Más pagó nuestro padre. A largo plazo. Pero que nosotros no hemos vendido a su padre ni a esta estatua en ningún momento. Está aquí la maldita estatua. ¿Cómo íbamos a vendérsela a su padre hace 5 años? Tenemos unos papeles que lo demuestran. Simplemente estoy diciéndoles que tal vez deberíamos crear unos papelinos en los que, bueno, diga que en algún momento nos deben un favor. La mujer mira al hombre, Cornelio, y dice, ya que hasta no nos va a quedar más remedio que sacar la caja fuerte, Cornelio. Yo me fijo a ver si la mujer tiene la baja de punta. Por más que te fijas, efectivamente, la señora Rosalía tenía razón en una cosa. La tía es muy, muy, muy hábil poniendo todo su pelo de manera que no se le ven las orejas para nada. Cornelio resopla. Y bueno, esperad aquí un segundito. Vamos arriba, no toquéis nada, por favor. En la que se van, yo le digo a Zafiro si no cree más conveniente en vez de 15 coronas de oro conseguir el favor de una familia. Es lo que acabo de ofrecerles. Les acabo de ofrecer que nos hagan un contrato a cambio de que más adelante nos hagan un favor. Si esta gente tiene tantos contactos, como dicen, pueden venirnos bien más adelante. Y yo les he ofrecido veladamente lo mismo en varias ocasiones, pero me da la sensación de que el señor Cornelio no tiene tacto para las indirectas, supongo. Bueno, al cabo de un ratito bajan y, bueno, baja solamente el hombre con un saquillo de cuero y dice, tenemos 10 coronas, es lo más que podemos ofrecer. No coja las 10 coronas, la estatua y váyanse de aquí. Como he dicho, aceptaremos 5, pero a cambio nos deberán una más adelante. Ha dicho que tiene muchos contactos, ¿verdad? Yo soy comerciante, puede que esos contactos me interesen. Si quieren tirar de mis contactos, entonces ya será de sobra que se lleven la estatua. Como bien he dicho, tengo contactos por todo el mundo. Mis contactos valen muchísimo más dinero. Bien, pero como he dicho, lo quiero por escrito. No habrá problema en ello. De acuerdo, muy bien. Retira la bolsa, se dirige hacia un pequeño cajón en uno de los estantes, saca papel y pluma, empieza ahí a redactar. Saca un pegote de cera, lo pone ahí, pone el típico sello y te lo reíce. ¿Todo correcto? Aquí está mi firma. Pongo al servicio todos mis contactos y mis fuentes de información a la familia Antasca. Bien. Está correctamente escrito, sellado y estas cosas. Aparentemente sí. Vamos a mirar si hay algún tipo de habilidad que... Leyes, no hay leyes, no hay leyes, burocracia. ¿Autoridad? Autoridad es algo más tipo liderazgo. Documentación, correcto. Vale, pues, en fin. Yo podría poner documentación. Pues, si quieres tirar tú, tira tú. Documentación, que hay una cosa que no os he dicho. 20.
saca su mente. Bueno, pues, sí, te parece que están perfectamente redactados. Dependiendo de lo que tengáis en la habilidad, si os digo una dificultad, por ejemplo, 15, ya directamente la habilidad tenéis 16, podéis decir que no tiráis. Uh-huh. Ok. La pasáis con un margen de un éxito nada más. Es lo otra, pero no os arriesgáis a sacar el 1 y fallar. Es el punto. Bueno. Pues sí, aparentemente está bien, bien redactado. Está todo bien, Zafiro. Perfecto, esto a la larga me vendrá mejor que esas 10 monedas de oro ahora mismo. Una pregunta. ¿Yo puedo notar si el tipo este intenta, digamos, darnos esto para luego engañarnos o tendernos una trampa por ahí? Hago una tirada de, como decía antes, de perspicacia. Perspicacia. Uh-huh. Somos un natural desconfiado. Sí, sí, yo creo que sí. A ver cuánto tengo que... 9 en perspicacia. Estas son las típicas tiradas que el dado explota. ¿Quieres ir a alguien, por favor? Vale. Pues un 5 más el 9, has dicho, ¿no? Sí, 14. No, no, o sea, Galerna, desde luego, no son sus habilidades. ¿A ti te parece que el tipo está hablando tan de forma hostil como al principio? Vale. De todas maneras, yo, oye, me lo creo. ¿Por qué no? Desde luego, si os está dando algo tan valioso, algo... Es evidente que algo está ocultando. Uh-huh. Sí, eso ya me parecía de antes. Pero... Bueno, ¿qué hacéis? Pues nada, yo he cogido la yo recojo el documento tan pronto como lo firme y lo guardo con la carpeta con el resto de la documentación. ¿Hay alguna forma de, yendo a algún templo, alguna cosa, legalizar de verdad un contrato de este estilo? No en plan que queda entre nosotros, que ha firmado este papel y nadie lo ha visto y esas cosas. Que luego diga, no, es que yo no fui. Podrías revisarlo en el templo de comerciante para que hicieran una copia y se quedara registrado allí también. En caso de que se perdiera la documentación y demás, bueno, después habría que pagar por ello un impuesto y después cada vez que sacaréis una copia tendréis que pagar un impuesto. Esto es peor que... Bueno, pero a una mala que quede registrado en algún sitio que este papel existe. Uh-huh. Habría manera. Otra cosa es que queráis someteros ¿Había? También al templo del comerciante hoy y probablemente no os dé tiempo porque la burocracia es muy puñetera. Podréis llegar a vuestra ciudad y hacerlo allí en Tinajería. Uh-huh. Y también tenéis templo. Deberíamos de contratar algún tipo de seguridad para evitar cualquier robo de la estatua durante la noche. No sé si la idea es llevarla directamente al barco y que esperar allí a que el barco zarpe mañana o llevarla a la taberna. ¿Qué opináis? Si alguien quiere robarla, lo más seguro es que esté en el barco. Tendrán que subir, pasar por algún tipo de seguridad y además por los que estemos allí. Yo entiendo que todo esto lo estamos hablando ya afuera, obviamente. Sí, sí. Claro. Vamos a decir que salís de ahí y estáis andando por la calle, me imagino que en dirección al puerto, que es lo que... Uh-huh. Lo que tocaría buscaréis posada, buscaréis barco. Si queréis dejarlo en el barco, yo puedo quedarme y encima ahorraros unas monedas de la habitación. Puedo pasar la noche aquí cuidando de la estatua, si queréis. Nuestro padre quería entregarlo al templo, ¿no? Sí, pero supongo que querría entregarla al de tinajería. Creo que había dicho entregar al templo si lo encontrábamos ya muerto cuando trajera la estatua. Creo que eran las palabras de usted. Correcto. Deberías intentar descansar esta noche en una cama firme, Marina. Ya pasaremos los próximos días en un barco. Pues hagámoslo rápido. Encontráis una taberna más o menos, una posada más o menos decente, dormís, pasáis la noche, no os roban la estatua, son las 11 y 20 ya. No roban la estatua, al día siguiente cogéis el barco, está por ahí ya el señor
muerde velas pegando voces a su nueva tripulación. Por lo menos la mitad reconoce, o sea, los conocéis como nuevos. La mitad debieron abandonar. Y nada, montáis en el barco. Pasáis el primer día sin ningún tipo de problema. El tiempo os acompaña. ¿Queréis hacer algo mientras viajáis? Pues yo quiero hacer lo que iba a hacer cuando se cayó Pablo. Ah, pues dime. Quiero que Marina, si puede, en algún momento tenga una conversación con Libera. Yo estaría en mi habitación, en principio. Las habitaciones son cubiertas, estáis debajo cubierta. Tirado sobre pellejos de alguna manera. Estaría organizando mis cosas. Utensilios de belleza y... Vamos a poner que tenéis todo vuestro equipaje por ahí tirado en sacos, en mochilas y tal, incluido la estatua. La tenéis por ahí, yo qué sé, empaquetada en un saco de cuero que tenéis por ahí. Eso, que supongo que la tendremos, al menos que nos rompa, supongo. Un poco pues, protegida, ¿vale? Por telas y demás. Pues nada, pico a la... Ah, no, que está, no hay puertas ni nada. Pues nada, me acerco a Libara, pico a la pared o lo que sea para hacerme notar. ¿Sí? ¿Mi señora? Adelante, Marina. ¿En qué puedo ayudarte? Quisiera, si me lo permitís, tener una conversación con vos. Por supuesto. No hace falta que me lo preguntes. Nos conocemos desde hace años. Supongo que... Perdonad mi atrevimiento, pero voy a hablar totalmente sin tapujos. Tengo conocimiento de vuestro matrimonio concertado, señora. Es mucho aventurar. Mi cara se pone más seria porque creo que el tema va a ser importante. No va a ser una mera conversación. Es mucho aventurar el suponer que no estáis de acuerdo con dicho arreglo. Ya que estamos siendo las dos franjas, pues te diré que no. No es de mi agrado. Intentaré, de hecho, romper el matrimonio, este proyecto de mi padre. A eso me refería. Una vez fallecido el señor Marco, como vos sabréis, muy seguramente la casa en Tasca pasará a manos de vuestro hermano, Zafiro, ya que Montano ha declarado no tener interés en el gobierno de la misma. ¿Estoy consciente de ello? ¿Qué me quieres decir con eso? Noto a la familia en Tasca demasiado separada, desunida últimamente. Simplemente quería comentar que probablemente sería buena idea para sus objetivos que os acercarais a vuestro hermano con el fin de que viera con buenos ojos la posibilidad de romper el compromiso. Es posible. Zafiro, en este sentido, creo que puede ser más fácil de persuadir que mi padre. No obstante, tendréis que presentar vuestro caso correctamente. Y creo que, si me lo permitís, podría escoger un... presentar vuestro caso de una forma adecuada. E incluso un posible sustituto, si así lo preferís. La verdad es que me podría venir muy bien tu ayuda. Te conozco desde hace años y eres una persona muy capaz para temas diplomáticos. Me alegra que penséis eso, porque me gustaría que me tuvierais en cuenta en el futuro de esta familia. Ya veo. Comprenderéis que no formo parte de la misma y me gustaría seguir formando parte de ella. Entiendo.
En fin, Marina, te agradezco estas palabras y las tendré muy en cuenta. En tan pronto lleguemos a Tres Valles, no, a Tinajería era la ciudad, ¿no? Sí. Pues tan pronto lleguemos a esa ciudad, me hablaré con Zafiro y le plantearé lo que me has dicho. Muchas gracias, señora. No la molesto más. Y la dejo bien. Entre esto pasa... ¿Alguien se ha caído? No. Entre esto pasa este día también, y pasa el día siguiente. Vamos a decir que pasáis un día, el día anterior, lo pasáis abrazados al saco de cómo se ha estado la estatua por la paranoia, ahí está, no os lo han robado. Y al día siguiente, cuando estáis comprobando todo vuestro equipo en el aburrimiento del día, veis que la estatua no está, el saco está vacío. Bueno, está lleno solamente con las telas que habíais usado para amortiguar los choques. ¿Quién estaba de guardia? Es lo primero que pregunté. Si es que había alguien de guardia. Empezáis a revisar entre todos los marineros, a preguntar a unos a otros y demás. Bueno, había por ahí uno que estaba barriendo, que estaba fregando la bajo cubierta y tal, y no vio a nadie arrimarse por vuestros... O sea, todo el mundo dice que nadie se acercó por vuestras posesiones siquiera, de vuestros camastros. ¿Ha abandonado alguien ya el barco? No, estáis... Bueno, estáis... siempre vais muy cerca de la costa, pero lleváis 2 días en el mar. Ah, vale, no hemos llegado, vale. Lleváis 2 días de 5. Vamos a hablar con el capitán. Bueno, subís en ese momento para a cubierta. El capitán está dando voces a unos de las velas que están tensando la cuerda para tensar precisamente las velas y demás. Y dice, ¿qué? Antascas, ¿qué os ha pasado? ¿Os mareáis? Nos han robado lo que veníamos a comprar. ¿Os han robado? ¿Aquí, en el barco? Así es. Anda, hombre. Respondo por estos marineros. Son los mejores que he encontrado esta la mañana hace 2 días. La mitad de ellas. Eso, exactamente. Pues entonces, si respondo por sus marineros, doy por hecho que es usted el que nos ha robado. Tú me engañas, ¿eh? Tienes pinta de ser el, como con esas togas que te llevas y demás, como el más humilde de toda esta familia, y me parece a mí que eres otro bien criado más. Acompáñame, vamos a hacer un registro total del barco. Y lo vamos a hacer conmigo, vamos a entrar en mi camarote incluso. Por supuesto. Bueno, usted vio cómo llevábamos la estatua en nuestras manos cuando llegamos. No hay ningún engaño. Perfecto. Empezáis, bueno, pues vos lleva prácticamente la tarde entera y no aparece la estatua por ningún lado. La estatua era voluminosa, ¿eh? Era un pedazo de estatua de... Sí, es verdad que tenéis un montón de cajas y demás, pero incluso abrís cajas de madera y todo y no hay... Nada. Ha desaparecido totalmente. No hay rastro de ella. Incluso entráis en el camarote del capitán, revisáis un cofre que tiene el mayormente lleno de ropa. Y demás, nada, nada, por ningún lado. ¿Falta alguno de los marineros? No falta ninguno. Totalmente parece que como si se hubiera evaporado. ¿Se ven restos de magia por ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Restos de magia? No. Bueno, Montano sabe más o menos de magia y bueno, sabes que necesitas unos componentes, necesitas un componente verbal también. Algo así que yo note, esto es mágico. No, no. Vale. Voy a reunir a mis hermanos en la habitación nuestra y voy a intentar utilizar el hechizo de escudriñar. El hechicero puede ver a tiempo real cualquier escena que tenga lugar en el mismo plano en el que se halla, observando una superficie cristalina como un espejo, un estanque o una bola de cristal. Debe tener cierta familiaridad con el lugar o con una de las personas u objetos que aparecen en la escena. Si el vínculo es de una persona, debe hacer una tirada de espíritu.
Vale, lo primero, tus hermanos y Marina y Galerna, me imagino también, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Sí. Vale. Sí, sí. Los juntas, coges tu esferita y empiezas ahí a rabilar por ella y cuál bruja adivina. Voy verbalizando todo lo que vea para que los demás me escuchen. No sé si ellos pueden ver las imágenes que yo estoy viendo. Si no, pues nada. Pero para que cuantos más personas escuchen, mejor será luego localizar el lugar. Vale, de acuerdo. Lo primero, ¿en dónde lo vas a focalizar? ¿En qué objeto o en qué persona? En la estatua. Estatua. Vale, hazme una tirada. Tienes Montano, a ver. Es una, el hechizo de conocer ley. Conocer ley, tienes 11 y 11. Pues tiras un de 10 más 11. Te vuelvo a repetir lo de los puntos de fortuna. ¿Con un punto qué era? Con un punto es para repetir tirada. Conocer ley. Ah, bueno. Es escudriñar, no, sería un 15. Tienes que sacarme un 15, bueno, con 4 más. Sí, por eso. No sería difícil. Bueno, ¿pifiar? ¿No vas a pifiar? Voy a tirar un dado y si fallo intentaré repetir. Pues, uf. Repito. No puedo gastar ahora 2, ¿no? No. Bueno, sí. Perdón, vuelvo a atar, si podrías, sobre la tirada. Sí, repite como que no fallo mío. O sea, iba a gastarlos, quiero decir, no es porque la he visto, sino porque iba a gastarlos, de verdad. Pues gástalos. Pues uf, ahí está. Sobradísimo. Sí, pero pues, no me la quería jugar. Pues el ¿cómo se llama esto? La esfera, decíamos que era, ¿cómo era? De color lechoso o algo así podía. Sí, es una esfera de cristal de tamaño de una naranja. En su interior hay un denso humo blanco que se mueve lenta pero constantemente. Vale, el humo de repente se empieza a acelerar, a girar sobre sí mismo, pues se empieza a acelerar y de repente se abre y es una escena. La escena es, jurarías, que es la misma tienda a la que estuvisteis hace un par de días. Y la estatua está posada en un estante. ¿Ellos lo ven? No. Vale, pues entonces ha vuelto a la tienda. En la estantería... Al lado de unas máscaras y manguque. Está en una estantería al lado de unas máscaras extrañas. ¿Cómo que ha vuelto a la tienda? Hace un momento estaba allí. No te puedo dar más detalles, hermano. Ese que está allí ahora mismo. La estoy viendo con mis propios ojos. Llevamos 2 días de viaje. Aunque alguien la hubiera cogido y la hubiera llevado otra vez a puerto, no debería estar todavía en la tienda. Y ayer estáis seguros de que estuvisteis con ella, o sea, estuvisteis viéndola. Agradecería que no discutieseis lo que estoy viendo porque es tan real como que os estoy viendo a vosotros. Está allí. Es cosa de brujería. Al igual que estoy viendo yo estas cosas aquí, en efecto. O nos engañaron cuando nos la dieron y nos hicieron una ilusión, o la han transportado mágicamente de nuevo. En todo caso... ¿La magia no estaba prohibida en el patriarcado? Sí. No lo estoy diciendo en voz alta. Sí, vale, sí, prohibida y perseguida. Tanto como comprar objetos robados y falsificar y decir que no nos han vendido algo, supongo. Una vez comienzas a hacer trampas, te da igual el resto. Yo voy a mirar a Marina y digo, a lo mejor el papel que te dieron es algo mágico y hace que vuelva a estatua. ¿Qué? Saco la documentación y miro el documento que me dieron, a ver si hay algo raro en él. No tiene ningún sentido, Marina. Yo por si acaso. No quiero dejar ninguna posibilidad sin contemplar. Debemos volver. Voy a hablar con el capitán para que dé la vuelta. Abandonas el lugar, subes por las escaleras, vas a dar la cubierta. El capitán está ahora mismo apoyado sobre una vela viendo como un par de marineros está trepando a amarrar otra cuerda arriba del todo. Y dice, ¿qué le ha pasado al más humilde de los Antasca? Necesito que dé la vuelta y vuelva al puerto. Di de broma. Tengo ahora mismo un porte que cumplir. No me están pagando los Antasca. Bastante es que os tengo aquí en el barco. ¿Cuánto deberíamos pagarle? ¿Cuánto deberían pagarme? Deberían pagarme mi honor. Me he comprometido a llevar esta carga 5 días aquí en tinajería.
Y todo el mundo sabe que cumplo con mis fechas, siempre. Por eso estoy preguntando cuánto deberíamos pagarle. No tengo precio, me estoy diciendo. Entiendo. Es mi honor, yo cumplo mis fechas. Dentro de 3 días estamos en Tinajería. No hay más que decir, punto pelota. Bajo, por mis hermanos. Ahora se ha visto, dicen otros. Y bajas con tus hermanos, estás allí, de nuevamente con ellos. Que seguís ahí, yo qué sé, pues un Galerna está mirándolo el saco, pero es verdad que no está. Por debajo de las mantas y. El capitán no quiere dar la vuelta. Ya. Quizás sea mejor volver a Tinajería y comentarle lo que nos ha pasado de nuestro padre. Si él puede saber algo de que la estatua fuera mágica o tuviera alguna propiedad mágica. No me gustaría volver a hablar con padres sin la estatua, la verdad. Hasta la idea de que vamos a tener que volver igual. Miro a Marina y le pido el documento que me dieron de todas las. Se lo tiendo. Vale, pues subo a buscar al capitán. Uh-huh. Ahí lo encuentras, en el mismo sitio donde lo dejó Montaro. Bien. Usted el primogénito. ¿No? ¿Cómo? ¿Que yo soy qué? Comerciante. Soy marinero, por encima de comerciante. ¿Qué? ¿Con qué vas a venir tú? Ahora, a ver, sorpréndeme. ¿Y si le estuviera ofreciendo un montón de contactos y muchas rutas de comercio y bastante dinero a largo plazo? Mírame, soy viejo. Dinero a largo plazo no voy a llegar. Bueno, a largo plazo, quiero decir. Depende de lo rápido que seas y lo bien que te muevas. ¿Qué rutas estamos hablando? Le enseño el papel. Si damos la vuelta y hablamos con estas personas, te puedo hacer muchos contactos. Uh-huh. Y puedes mover mercancías mucho más valiosas que lo que llevas aquí. Ya veo. Hazme una tirada de episodio. Creo que eso se le da bien, además, a Zafiro, ¿no? Un 15 ya de base. Uf, sí, sí. Bueno, el 20 sería difícil, ¿eh? Que... ¿Y 8? ¿Y 8? A 23. Uf, pues vale, va. Bueno, pero ¿cómo justifico, cómo hago para que no me salgas después que me digas que era mentira o algo? ¿Quieres que te haga un papel? ¿Cuánto vale un papel? Si lo tiramos por la borda ahora mismo. No creo que te salga muy rentable tirar este papel por la borda. ¿Y no? A mí no, efectivamente. Bueno, vale. Vais a tener que volver en mi barco, así que antes de volver otra vez en mi barco quiero esos contactos. Daremos media vuelta. Empieza a pegar voces. Diciendo, venga, damos media vuelta, vamos y tal. Y de repente el barco empieza a girar. Tenéis que agarrar un palo a una estaca, lo que buenamente tenéis al lado. Y efectivamente el barco da media vuelta. Son menos 20. No sé si deciros de dejarlo ahora y tirar, porque lo de ahora se va a hacer un poco largo. Si es verdad que nos entretuvimos... Me da culpa que a lo mejor os dejé demasiado. Te avisamos. Te alargaba la cosa. Otra cosa no fue que no estuvieras avisado. Lo veo bien dejarlo aquí. Sí, yo creo que es un buen punto para dejarlo. Sí. Me da rabia no haberos enseñado un poquitín más del sistema, pero sí, bueno. Jugaremos el próximo día. Es decir, no es que no vayamos a ver más. Encontramos en otro momento para quedar y tal, y se acaba, obviamente. Sí, claro. Perfecto, eso no se queda aquí. Eso no se queda aquí. De verdad que es mejor para todos jugar con calma que no correr a una sesión a hacerlo, porque es más entretenido para todos. Vamos. Además, el juego a la tienda igual nos lleva poco tiempo, pero se verá, ¿no? No te pasa. Sí. Si acaso más preparo, más aventura a continuación para salir.
No te preocupes, ya damos aventura a nosotros y ya la acabamos. Sí, no creo que te sea necesario. Sí. Viendo lo visto, sí, pero bueno, me temo que la cosa va a acabar demasiado rápido. Me temo. Os iba a comentar. Uh-huh. Antes de nada, bueno, a mí me moló muchísimo. La verdad que la partida me moló muchísimo porque disfruté de esto que os comenté el otro día. Yo hice así y jugasteis vosotros. Totalmente, sí, la verdad sí. Que flipé. Dijimos que existía la posibilidad de que fuera eso lo que pasara, efectivamente. Sí. Me moló mogollón. Bueno, ahora mismo lo que tendríamos que hacer, si esto fuera una partida normal con vuestros personajes, que no fuera caduca y demás, deberíamos haber marcado cada habilidad con la que hubierais tenido un éxito, o incluso, bueno, no tiramos muchas habilidades, pero entonces sí podríamos hablar, pues oye, pues este personaje hizo, yo qué sé, se puso muy agresivo en este momento y pudo haber intimidado y tal, pues vale, te marcas intimidar, por ejemplo. ¿Eso se hace en cada sesión? Se hace durante la sesión, porque la marca lo que vale es para que al final de la sesión quitarla y poner a la derecha del número, poner que tienes un punto de experiencia más. ¿Pero eso es por aventura o por sesión? Por sesión. Esos puntos de experiencia lo que hacen es que cuando pasan los puntos de experiencia por encima del aquí lo llaman el grado de aprendizaje, me parece que es, la habilidad te sube en uno. El grado de aprendizaje es, por ejemplo, mira, estoy viendo la ficha de Marina. Tiene armas cuerpo a cuerpo, puñal 14. Y esta agilidad tiene 8. Así que 14 menos 8, 6. El momento que pase de, o sea, que tenga 7 puntos de experiencia, los borra todos y su habilidad pasa de 14 a 15. Uh-huh. O sea, tienes puntos de experiencia por cada habilidad independientes. Vale. Además, las guías interpretativas, habría que mirar a ver las que esta marca es. Cada guía interpretativa marcada regenera un punto de fortuna. Uh-huh. O sea, te obliga el juego un poco a interpretar a vuestro personaje para poder tener ese banco de repeticiones o de tirar dos dados y demás. Sí. Y bueno, también tendría que compensaros con puntos de lealtad, pero no hicisteis nada, absolutamente nada que contentara a ningún dios, nada remarcable, así que tampoco os daría en este caso. Los puntos de lealtad al principio son bastante complicados de conseguir. En el momento que te consagras un dios y demás, no, ya vas más lanzado. Hemos ido a hablar con un par de mercaderes, tampoco ha sido nada como muy... Claro. Uh-huh. Claro. Y hablasteis entre vosotros y demás. Y yo bueno, para el siguiente... Perdón, sí, dime. ¿Rol? No, que yo creo que para esta partida, que solo una vez no vamos a conseguir, digamos, subir así puntos, si jugásemos pues una campaña, un poquito más lejos, pues, sí. Podríamos ir... Claro, y no compensa porque a ver, esta aventura se acabará media sesión, calculo yo, si vamos a este ritmo. Si continuáramos, si queréis, o sea, si queremos todos, si continuamos con 3 monedas, pues daría para 5 sesiones más. En 5 sesiones a lo mejor subís una habilidad, no creo que compense ponernos a contar puntos de experiencia. Y probablemente al final de todo, o sea que... No, el juego está hecho... El juego está hecho para campañas un poco larguillas. Uh-huh. Para explotar el sistema bien. Ah, pero bueno, estuvo bien. Y para ir viendo una idea de cómo es, también vale. Sí, sí. No dependimos del juego para nada, yo creo. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Ya para la siguiente veremos. ¿Queréis...? Perdón, Pablo, di. No, que estamos poniendo en contacto con los personajes todavía, un poco claro. Las sinergias entre unos y otros. Hostia, mola mucho. Luego ya entraremos en lo que es el juego. Yo, Marina, hubo un momento que me perdió. Estás tejiendo ahí mucho plan. ¿Es el objetivo sí, que tienes? Mi personaje como que pero... se dio un poco de cuenta de eso al final. Hombre, hablando demasiado, pero mi objetivo me lo has mandado tú por privado, o sea, básicamente... Yo me quiero agarrar a la familia como sea, y si tengo que ascender en la familia, asciendo. Si me tengo que quedar como quedar, me quedo, pero yo no me salgo de la familia. Yo me quiero hacer necesaria e imprescindible. Date cuenta que yo ahora mismo te podría soltar una burrada. ¿Cómo? ¿Qué? Siendo como es mi personaje y siendo tú lo que eres, te podría soltar una burrada muy gorda para quedarte en la familia, pero igual te suelta, si te arrepientes. Igual si te arrepientes.
No lo sé, pero te quieres quedar en la familia. Yo qué sé. Tú ofreces. Yo me he ofrecido para lo que sea menester. Eso puede sonar muy turbio. Mira a ver. Pero sí, sí. Pero ya te digo, mi objetivo es ir... tú lo has dicho, ir haciendo una red. Mi red estaba atada con Marco. Ahora Marco va a desaparecer. Tengo que asegurar mi red con el resto de la familia. Sí, 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 está muy guay, está muy guay. Pero eso no significa que yo sea la mala. O sea, quiero decir, yo quiero ayudar a la familia, pero quiero que estar en esa familia bajo cualquier concepto. Sí, me expliqué mal. Es que al principio me tenés un poco más perdido. Uh-huh. Es decir, no se puede que estabas tejiendo ahí algo que al final no era. No, tienes razón que estoy tejiendo. Tienes toda la razón. Pero lo que pasa es que... Quiere ser la matriarca de la familia. En mis planes no está perjudicar a la familia Antasca. No me interesa que la familia Antasca le vaya mal. Bueno, entonces, ¿hacemos como la semana pasada? ¿Decimos directamente el martes que viene a las 9:30 o os viene...? Mira, yo el martes que viene no voy a poder. Yo podría el miércoles, no sé si podéis vosotros. Si queréis, despedimos el vídeo y si hablamos de horario fuera de fuera. Vale. Sí, es verdad. Pues, ¿bebes agüita? No, venga, eso te lo dejo a ti, David. Beban agua, señores. Eso. Y aunque estéis en una mala racha, nunca os folléis a un facha. Ese es mi consejo de hoy, que es el mismo de la semana pasada. Y probablemente el mismo que la semana que viene. Pero es importante y hay que remarcarlo. Sí, sí, hombre. Mm-hmm. Nunca se remarca lo suficiente, que se siguen reproduciendo. ¿Queréis añadir alguna cosa más el resto? Creo que no hay nada más importante que eso ya que añadir. O sea, cualquier cosa quedaría en segundo plano. ¿Para qué? No te quieres despediros. Chao, gente. Pues un placer. Hasta luego. Hey. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Ya veis que los personajes a cada cual más raro. Tenemos ahí a una, como decían ahí al final, tejiendo su red y haciendo sus cosas. Al mío que lo intenta, pero no. Y, yo qué sé. El personaje de David intentando ser bueno. No sé. A Rol, obviamente, ya intentando matar y quemar cosas. Bueno, yo no digo nada y lo digo todo si en la siguiente sesión sale una tienda ardiendo. No descarto, ¿eh? O sea, no sé si se ha quedado grabada o no, pero yo el momento de... ¿Y si vamos y le prendemos fuego? Yo lo dejé caer. Ya digo, no sé si en grabación o sin ella, pero yo lo solté. Así que bueno, yo, ahí está. La cosa, pues eso, pues que muchas gracias a Fran por haberse animado, a Pablo por venir a jugar al canal, que ya tenemos dos reclutas nuevos y quién sabe si no les empieza a reclutar para más partidas. Y bueno, al final lo que sí que fue una pena es que se nos cayera así un jugador un ratillo, pero bueno, oye, se pudo así un poco arreglar y se nos conectó desde el móvil. Pero bueno, la verdad que estuvo bastante bien aún así y que hay ganas ya de seguir con la segunda sesión. Porque normalmente yo las intros las grabo cuando ya acabo, casi siempre las grabo cuando ya acabo la partida así en general. Esto no, esto lo estoy grabando ya en el momento, yo qué sé, porque me apetece. Y con ganas de ver lo que pasa en la siguiente sesión, porque hoy no puedo hacer spoilers. O sea, hoy puedo hablar lo que me dé la gana. No puedo hacer spoilers de la siguiente sesión porque no ha pasado. Como muchos puedo decir que quizá hay fuego. pero porque me lo voy a venir, porque sé quién juega. Y me voy a venir que prenda fuego o algo. Pero más allá de eso, nada. Recordaros que abajo tenéis mis redes sociales, que les podéis ir a echar un ojo. Que si por un casual, pues podéis ir a seguir también a Croma, que es David, que también hace un post así de cada vez que acabamos una partida, sube un post a Twitter explicando lo que ha pasado en la partida, aunque sea cosas que se inventan. Pero es divertido. Y nada más. Así que creo que por ahora solo me queda deciros que espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego.